Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Ah, Sí, profesor. perfecto. Eres muy amable. Luz, Lorena, Evelyn, Benilda, Lisbeth. Buenos días, profesor. Buenos días. Yesenia. Buenos Muy bien. días. Buenos días. Muy bien. Muy bien, Lisbeth, estás identificada con el instituto. Brenda, por favor, prende tu cámara. Carmen, Rosa, Elisa, prenda sus cámaras. Brenda, Carmen, prenda sus cámaras. Elisa, Vicky, prenda sus cámaras, por favor. Y silencien sus micrófonos, por favor. Rosemary, prende su cámara. Son 45 personas, no le voy a decir a cada uno, por favor. Brenda Canosa, por favor, prendan sus cámaras. Rosemary también. Angeli, Elisa, Yesenia, Esperanza, Viviana, Angie, Flor, Doris, Joana, Cristian, Jessica, Roxana, Loida, Roxana, Saraí, Marian, Carmen, Tania, Dani tiene problemas con su cámara, ya me escribió. Está bien, Dani, puedes, ¿cómo se llama? Escribir al chat. Adriana, Pilar, Valeria, Cintia, Gladys, Erika, Melanie. ¿Escuchan? ¿Aló, aló? ¿Sí? Alguien que me confirme, por favor. Sí, profesor, sí la escucho. Sí, profesor. Hola, ¿qué me estás haciendo? Profesor, sí se escucha. Ya, gracias, ya. Comencemos de una vez, ya son 8:34. Bueno, me presento. Mi nombre es Marco Antonio Ojeda, químico farmacéutico, y por decisión de la dirección voy a dictar el curso de administración farmacéutica. Ya, más adelante les voy a explicar un poquito de mi vida. Pero lo que quiero es hacerles nuevamente reiterarles el hecho de que la dirección ha solicitado que todos los alumnos estén con las cámaras encendidas y los micrófonos silenciados, con el polo institucional o un polo blanco. ¿Sí? Entonces tienen que cumplir esas indicaciones, porque se va a tomar nota de aquellos que no prenden sus cámaras y se va a informar a la dirección. ¿Sí? O sea, yo quiero cumplir las indicaciones de esta, ¿no? Así que los señores que he mencionado que prendan su cámara, por favor, les repito nuevamente, prendan su cámara. ¿Sí? No quiero, son más de 45 alumnos, son 45 alumnos, 44. Conmigo prendan sus cámaras, no hay ningún problema. Lo importante es que estén presentes. ¿Ya? Ahora, si alguien está trabajando por motivos laborales, es comprensible, pero comuníqueme con anterioridad. A ver, a ver. Y no, y pónganme sus nombres completos, no me pongan ordenador portátil, por favor. No se va a considerar la asistencia de esa persona que está colocando. Tampoco fotografías. Estamos en clases virtuales. Estamos siguiendo las mismas reglas que a mí me exigen cuando yo hago clases. Cuando recibo clases, perdón. Ya, les doy un minuto más para que prendan sus cámaras. Si no, ya comenzamos la clase con quien esté y se va a registrar solamente los que están cumpliendo las exigencias de la dirección.
Ya. Buenos días. Carmen, Verónica dice que no puede poner su cámara, pero sí puedes escribir, ¿verdad, Carmen? Marian Gordillo está fallando un poco. Ya. Ya, miren, señoritas, ustedes tienen que verificar que sus cámaras estén encendidas, ¿ah? Y que estén operativas. Ahora, con la tecnología de ahora, tenemos laptop, tenemos celulares, tenemos tantas cosas con las que, ¿cómo se llama? Se pueden iniciar las clases. Todas las clases son importantes, ustedes vienen a aprender. Bueno. Las indicaciones que les he dado son indicaciones directas de la señora María Luz. Entonces tienen que cumplirlas, por favor. ¿Sí? Se tienen que tomar las precauciones de sus cámaras. Ya, por esta primera vez, ¿cómo se llama? Se va a hacer ciertas excepciones, pero todo está sujeto a la opinión de la señora María Luz, que también está presente en el chat. Recuerdo. ¿Sí? Ya, iniciemos entonces. ¿Ven mi pantalla, señoritas? Alguien que me confirme, por favor. Sí, profesor, sí lo vemos. Gracias. ¿Ahora ven la ponencia? Sí, profesor, yo lo veo. Ya, perfecto. Ya, entonces comenzamos. Vamos a dividir estas 2 horas en dos partes. La primera parte va a ser la presentación de mi persona y la presentación del syllabus, ¿no? Terminada esta, ustedes van a poder hacer cualquier pregunta relacionada, ¿no? En términos generales, porque obviamente el syllabus se va a desarrollar a lo largo del primer semestre, ¿ya? Y luego, a partir de la segunda parte o mitad, voy a escuchar la opinión de cada una de las personas y ahí se va a tomar nota de quién está cumpliendo con las cámaras y todo eso. Y adicionalmente a las preguntas, que le voy a hacer dos preguntas puntuales generales, también, por favor, si alguien está trabajando en este horario, que me indique, ¿sí? Por favor, ¿ya? Solamente que me indique que están trabajando, ¿ya? Entonces, comencemos. El curso asignado a mi persona es Administración Farmacéutica. Mi nombre es Marco Antonio Ojeda, químico farmacéutico. ¿Ya? Bueno, soy egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Católica de Santa María, ¿no? Con segunda especialidad en marketing y ventas de la UNSA, con estudios de maestría en Administración y Gestión de Salud, la UNSA, al igual que Gestión Farmacéutica y Asuntos Regulatorios de la Universidad Católica de Santa María. Diplomado en Contrataciones del Estado de la Universidad Garcilaso de la Vega y diplomado en curso en Derecho Farmacéutico y Gerencia en Asuntos Farmacéuticos, Universidad de la Amazonía. Al igual que ustedes, soy alumno. Entonces, como alumno, ya sé cuáles son las reglas de comportamiento, ¿sí? La experiencia laboral, ¿no? He sido químico farmacéutico, encargado del almacén de medicamentos en la DIREMIT de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, químico farmacéutico del área de fiscalización de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, químico farmacéutico del área de autorizaciones sanitarias de la DIREMIT de la Gerencia Regional de Arequipa. ¿Por qué hago esa aclaración de químico farmacéutico? Porque, bueno, en la entidad pública, cuando algunos de ustedes posteriormente trabajen, se les asigna un puesto. Entonces, el hecho de que se les asigne un puesto de químico farmacéutico es que ustedes realizan una labor asistencial, ¿sí? Y ustedes dan opinión técnica. Asimismo, en mi experiencia laboral, cuento con haber sido perito químico farmacéutico del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Eso quiere decir de la morgue. He trabajado en la morgue como perito químico toxicológico, ¿no? En la plaza de químico farmacéutico. Actualmente soy fiscalizador de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. Eso quiere decir que son los establecimientos de salud y en caso de encontrarse una infracción, ¿cómo se llama? Se le infracciona y se le aplica la multa correspondiente. ¿Sí? Ya. Vamos a ver lo siguiente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sobre todo en la parte de experiencia laboral. Si quieren que les aclare qué significa algo. No, profesor. Ya, muy bien. No, profesor, todo Ya, claro. esto es. Ya, gracias.
Preguntas. Ustedes van a responderme, cuando lleguemos a la parte de entrevista con ustedes, para conocernos más que todo, vamos a llegar a hacerles tres preguntas, ¿no? Que son generales, que ustedes van a responder, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene al estudiar esta carrera? O sea, ustedes por algo han elegido esta carrera, ¿no? Han elegido, tienen muchas expectativas. He estado presente en el chat del primer semestre, he escuchado todas sus alegrías, por decirlo así, ¿no? Para en sus conversaciones. Y, o sea, me llama la atención que son un grupo muy alegre y eso está bueno. Porque el enfoque que le vamos a dar a este curso de administración farmacéutica va a estar más dirigido hacia la parte de normatividad. Algo así como un derecho farmacéutico. ¿Cómo es así esas cosas? Esto quiere decir que nosotros, cuando ustedes sean egresados, muchos de ustedes, muchas de ustedes, van a tener sus establecimientos farmacéuticos. Porque ese es el objetivo de muchas. Pero en lo que es establecimiento farmacéutico, llamada oficina farmacéutica según la clasificación normativa, tienen que, ¿cómo se llama?, conocer la normatividad. Porque si ustedes conocen la normatividad, van a estar al mismo nivel que un inspector y ustedes van a saber cuáles son sus derechos y obligaciones también. Entonces, la parte de normatividad farmacéutica es mi fuerte y estoy atento a resolver cualquier pregunta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ustedes también van a responder otra pregunta que es para usted la administración farmacéutica. Quizás tenga otra visión, otro enfoque de parte de ustedes. ¿Y qué espera del curso, no? ¿Cuáles son sus expectativas para tratar de resolver todas sus dudas? Porque el éxito de un profesor es que los alumnos aprendan. Y por si acaso, cuando lleguemos, toquemos la parte de normatividad. No voy a decirle qué artículo, dime textualmente la ley o qué ley. No, esa parte no. Eso es secundario, eso es referencial. Lo importante es que ustedes aprendan qué cosa es un establecimiento farmacéutico y las normas que están detrás. Tienen que captar la idea, el objeto, el fin de cada artículo. ¿Sí? Entonces, hay un joven, Dani, ahí en el medio. Señores, vamos a revisar un poquito lo que es el sílabus, ¿no? Ambos ustedes como alumnos y yo como docente pertenecemos al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Futuro del Sur, el CARNE, ¿no? Entonces, el sílabus de la unidad didáctica consta de la carrera profesional, farmacia técnica, módulo profesional, administración farmacéutica, el semestre impar, el docente, quien les habla, el año académico 2021, número horas 32, turno mañana, inicio 22 de marzo. El sílabus. La unidad didáctica de administración farmacéutica del programa de estudios de farmacia técnica es de formación específica y es de carácter teórico-práctico. ¿Ya? La parte práctica que vamos a desarrollar, por favor, alguien apague su micrófono. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Solamente el docente o la persona que interviene tiene que tener el micrófono encendido. ¿Ya? La farmacia técnica es de formación específica y de carácter teórico-práctico. Teórico, lo que se les va a exponer o se les va a dictar en clases. ¿Sí? Práctico, porque no les voy a pedir que me hagan, ¿cómo se llama? Un estudio, un resumen de las normas, no, nada de eso. Netamente va a ser interpretativo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a interpretar qué significa cada artículo. Todas las normas se basan en lo que cae en lo que es derecho administrativo y interpretación es literal. Por decirles una analogía, ¿no? Si es rojo, es rojo, no quiere decir rosado ni granate. ¿Sí? Eso es una analogía. O sea, si te dicen que, por ejemplo, que debes tener cinco áreas en el establecimiento farmacéutico, tú tienes que tener las cinco áreas. ¿Sí? No cuatro ni tres. Ese es un decir, ¿ya? A través de esta unidad didáctica se busca que los estudiantes conozcan las actividades básicas propias de los diferentes tipos de establecimiento farmacéutico. Abarquemos un poquitito, cuando digo diferentes tipos de establecimiento farmacéutico. Ya, a ver, señoritas, quien quiera participar puede responder. ¿Alguien trabaja en un establecimiento farmacéutico? Ya trabajo, profesor. ¿En qué establecimiento trabajas? En farmacia. Perdón, es que, a ver, mira, normativamente hablando, hay seis tipos de establecimiento farmacéutico. Botiquín, ¿ya?
no existe en Arequipa, porque es muy limitado a la cantidad de productos que puede comercializar. Oficina farmacéutica, que son las farmacias y boticas, que es el grueso de establecimientos farmacéuticos. ¿Sí? Luego viene farmacia de establecimiento farmacéutico. ¿Por qué? Me estás diciendo dos veces farmacia. No. La farmacia de establecimiento farmacéutico es aquella que pertenece a hospitales, es aquella que pertenece a clínicas o centros médicos. ¿Sí? Y luego vienen las droguerías y luego vienen los laboratorios. Y una variación que son contados que se llama almacén especializado. ¿Ya? Solamente es para redondear la idea. Entonces, si me dices, a ver, ¿quién participó? A ver, un ratito, por favor. Rosemary, tú me respondiste, ¿no? Sí. Ya, Rosemary, ¿en qué tipo de establecimiento farmacéutico, cómo se llama, trabajas? En la segunda, creo que me dijo usted, farmacia y botica, ¿no? Ya, ¿trabajas en una botica, una farmacia? Sí, sí. Ya, o sea, eso es, su verdadero nombre correcto es oficina farmacéutica, ¿sí? Que abarca a las boticas, por ejemplo, las cadenas, ¿no? Las cadenas que existen y ¿cómo se llama? Las farmacias, ¿ya? O sea, solo quiero que capten la idea. Esta primera reunión es de inducción, es de ideas generales, ¿no? Ya cuando lleguemos ahí vamos a tocar los puntos, ¿no? Y qué características diferencian a un establecimiento de otro. Pero el grueso, o sea, lo que todos conocemos son las boticas y farmacias llamadas oficinas farmacéuticas, que ahora por la pandemia, se han vuelto establecimientos muy complejos. Muy complejos, ¿en qué sentido? En que les han bombardeado de normas, tienen tantas normas para cumplir, tienen medicamentos genéricos obligatorios para tener, tienen que informar no uno, dos observatorios de precios, tienen más fiscalización por parte de la autoridad. Entonces, yo sé que con muchos de ustedes que estoy conversando, cuando sean egresados, van a tener sus establecimientos farmacéuticos, porque creo que es el fin de cada una, tener su establecimiento farmacéutico y de ahí seguir creciendo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro establecimientos y de ahí una droguería. Ustedes son jóvenes y pueden crecer un montón. ¿Sí? Ya. Entonces, continuemos. Abarca aspectos temáticos como normatividad, documentación, normatividad, todo lo que esté escrito en las normas, ahorita las voy a mencionar, documentación para el funcionamiento de establecimientos farmacéuticos, funciones del personal de farmacia, la adquisición y almacenamiento de productos farmacéuticos. ¿Han escuchado ese término buenas prácticas de almacenamiento? ¿Alguien que participe, por favor? ¿Alguien de los, son 51 participantes, cómo se llama, ha escuchado el término buenas prácticas de almacenamiento? Angeli. Angeli, ¿puedes usar el micrófono o no? Angeli, Dayana, Esteban. Angeli, ¿estás presente? Ya, ¿no puedes escribir? ¿O sí puedes escribir? ¿No puedes usar tu micrófono? Profesor, mi cámara no sé qué tiene. Bueno, suficiente con tu voz. Ya, Angeli, entonces, tú sí has escuchado ese término de buenas prácticas de almacenamiento, ¿verdad? Sí. Ya, ¿en qué sentido? Dime tu definición, no te preocupes. Profesor, no se escuchó bien, disculpe. Ya, digo que me digas tu definición de buenas prácticas de almacenamiento. Si lo has escuchado en algún lugar, quiere decir porque alguien lo dijo. ¿Dónde lo has escuchado, Angeli? No, profesor. Pero usted me ha dicho que sí has escuchado. Sí, profesor, me dices. Ya, mire, vamos a hablar con palabritas nuevas, vamos a tener, y una de las palabritas nuevas son buenas prácticas de almacenamiento. Es lo básico, es lo que verifican e infraccionan los inspectores. ¿Qué son las buenas prácticas de almacenamiento?
Las buenas prácticas de almacenamiento. ¿Qué ha pasado con mi video? Disculpen, disculpen, mi video se había cortado, no sé por qué. Las buenas prácticas de almacenamiento, como su nombre lo dicen, buenas es que está correcto, prácticas es la habituación al cumplir de almacenamiento, es decir, cómo vamos a almacenar el producto farmacéutico, el dispositivo médico o el producto sanitario en nuestro establecimiento. A ver, Melanie León, dime, ¿cómo crees que debe almacenar esos productos, según tu concepto? ¿Me puede volver a repetir? Sí, ¿cómo crees que se deben almacenar los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos o los productos? ¿Por categoría? No, ¿cómo se deben almacenar? También se almacenan por orden alfabético, por tipo de producto, pero ¿cómo crees que se deben? Por laboratorio se deben ordenar, claro. De eso depende del propietario y del personal que labora en ese sistema. ¿Alguna vez alguien ha agarrado, ha cogido un producto farmacéutico cualquiera, un producto farmacéutico y ha explorado todo lo que dice en su etiqueta? ¿Han hecho por curiosidad? Porque si son estudiantes de la carrera técnica de farmacia, es lo primero que les causa curiosidad, ¿no? ¿Por qué tanta cosa dice y qué significa? Es lo primero que deben hacer, y eso va a ser uno de sus primeros trabajos prácticos. Ustedes van a explorar qué productos farmacéuticos tienen en su domicilio, ¿sí? Y si están correctamente almacenados o no, ¿ya? Por ejemplo, las buenas prácticas de almacenamiento. A ver, por ejemplo, a ver, este producto dice almacenar a temperatura no mayor a 30 grados centígrados. O sea, eso quiere decir que el calor le afecta y la puede desestabilizar. Proteger de la luz. Eso quiere decir que yo lo dejo expuesto a la luz solar o lo dejo a la luz fluorescente y el producto se altera. Este es un levocer, es levocetiricina para las alergias, es un antihistamínico. Entonces, ¿qué tal si ocurre una intoxicación? ¿Sí? Es gotas, es para administración, ¿cómo se llama? Pediátrica. Y si tiene un hermanito pequeñito, le sale una ronchita, porque comió o no, o comió una sustancia que le causó alergia, no le va a hacer efecto si está mal almacenado el producto. ¿Sí? Entonces, hay que ver cuál es el fin de la normatividad. La normatividad dice almacenar en lugar fresco y seco, menor de temperatura de 30 y proteger de la luz. ¿Por qué tenemos que hacerlo? No quiero tocar mucho la parte de farmacología, que corresponde a otro docente, pero sí les digo que todos los insertos o el contenido de las cajas están, las obligaciones de almacenamiento siempre, por normatividad, están escritas en el envase mediato, que es el externo, y en el envase inmediato, que es el interno. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, también, otra cosa si analizamos, por ejemplo, este frasquito que le cogí al azar, tiene una cubierta totalmente opaca. Eso quiere decir que es fotosensible. Porque si no fuese fotosensible, o sea, sensible a la luz, sería transparente el plástico. Hay mucha tecnología en esos pequeños frasquitos que tienen ustedes. ¿Ya? Ya. Entonces, continuemos con la exposición. ¿Ya? A ver. Entonces, normatividad, documentación para el funcionamiento de establecimientos farmacéuticos y funciones del personal de farmacia, adquisición, almacenamiento de productos farmacéuticos, ¿ya? Indicaciones básicas de los grupos terapéuticos. Ya eso lo vamos a tocar, eso lo corresponde a otro docente. ¿Ya? Díganme, señoritas, ¿alguien tiene dudas acerca de SILAUS? Como dicen y como me dijeron hace más de 20 años, no hay pregunta mal hecha, sino no dicha, no realizada. Pregunten, todos estamos para aprender. Recuerden que yo he sido estudiante al igual que ustedes y la única manera de aprender es a través del ensayo y error, ¿sí? Tenemos que agarrar, preguntar, aprender.
Nadie nace sabiendo. ¿Tienen alguna pregunta, señoritas? Ya, nadie tiene. Eso quiere decir que soy buen docente. Ya, sílabos. Capacidad de la unidad didáctica. El alumno tendrá la capacidad de familiarizarse con los conceptos generales de la administración. ¿Ya? Vamos a tocar un poquito de la administración, pero como les dije, principalmente vamos a ir radicado a lo que es la parte de normatividad. Quizás ahora no me entiendan mucho, pero cuando sean propietarios de su establecimiento farmacéutico, créanme que en muchos casos ustedes van a necesitar, si es que no han llevado bien el curso, una persona que les diga qué significa este artículo o cuáles son mis derechos respecto a los fiscalizadores, a los famosos inspectores que todo el mundo tiene miedo. ¿Sí? Entonces, yo les aconsejo que traten de sacar todo el jugo posible porque entre más aprendan, más capaces son. Más se van a defender en, ¿cómo se llama? En lo que se refiere a la vida diaria y a su vida laboral. ¿Sí? Ya. El alumno deberá conocer la normatividad vigente para el funcionamiento de establecimientos farmacéuticos. Y como les dije, si era complejo al inicio, ahora con la pandemia se ha vuelto muy complejo. Vamos. Conceptos. Ay, perdón. Solamente vamos a hablar un poquito de cada esto, una visión general del sílabus, lo que vamos a desarrollar. El primer, ¿cómo se llama? Concepto general de administración, o sea, el primer grupo, vamos a tocarlos la próxima semana. Esta semana es de inducción, preguntas sueltas, respuestas sueltas, ¿ya? Y vamos a tocar los puntos de conceptos generales de administración, un poquito de historia, conceptos generales, tipos de establecimiento farmacéutico, ¿sí? Eso deberíamos hacerlo hoy día, pero vamos a hacerlo la próxima semana porque quiero conocerlos hoy día y quiero saber sus expectativas, ¿sí? Vamos a darnos ese pequeño espacio para conocerlos. Alguien me dijo una vez que la educación ya no es vertical, ya no existe el profesor que sabe más que los alumnos, ahora la educación es horizontal, porque así que al igual que yo tengo algo que enseñarles, ustedes tienen algo que enseñar, ¿sí? Y generalmente esto radica en su parte práctica, en su vida laboral para los que laboran, para los que trabajan, ¿ya? Las funciones administrativas, planificación, organización, dirección y control, el organigrama. ¿Alguien ha pasado alguna vez una inspección de establecimiento farmacéutico de ustedes? ¿O ha estado presente? Señores y señoritas, ¿hay alguien que haya pasado? ¿Nadie? ¿Ay, quién es? Rosemary. Rosemary Choque. ¿Estás en un establecimiento farmacéutico? ¿Sí? Sí, profesor. Rosemary, ¿me escuchas? Te felicito, Rosemary. Tienes que decir, yo, profesor, yo trabajo en un establecimiento farmacéutico. ¿Sí? Te felicito. Estás muy bien, muy bien. Solamente que tenemos que quitar esos productos de la parte que está arriba en contacto con el techo, porque eso es una infracción a la norma. Me refiero a los pañales y a los papeles. Ah, sí. ¿Ya? Sí, solo sí, te ya. Dan una altura. ¿Trabajas? No, es que dice que los productos no deben estar en contacto con el techo. Claro, te dan una ¿ya? distancia. No, simplemente no deben estar en contacto. Entonces, dime, perdón, ¿es tu botica o trabajas en esa botica? Trabajo. Ya, entonces le comunicas al propietario que no debe almacenar los productos, o sea, los pañales, los papeles higiénicos y esos dispositivos médicos que están en el fondo, en el techo, porque es una infracción, lo pueden infraccionar. ¿Ya? Pero te felicito, Rosemary. Me has alegrado el día. Entonces, muy bien, señoritas. Las felicito también, las que están con polo blanco y con el escudo del instituto en la parte posterior. Muy bien. A ver, vamos a dar un pequeño break. Muy bien. Pero no sé, miren, generalmente cuando hablamos de normatividad es aburrido. Yo cuando me dictaron normatividad en la universidad me quedaba dormido, ¿ya? Tantas normas y leyes y un blog viejito, amarillo y tanta cosa. Entonces no quiero llegar a eso. Lo que yo quiero llegar es que ustedes capten la idea, que aprendan, ¿sí?
O sea, si yo voy a sentirme muy bien si cada uno de ustedes saben lo que es la normatividad en términos generales. Pueden conocer los muchos derechos que ustedes tienen. Ah, no hablo de las obligaciones profesor, solamente. Dime, profesor, disculpe. Profesor, disculpe, le escucho entre cortes. ¿Me escuchas entrecortado o escuchas golpe de combo al fondo? Sí, lo escucho así como lo hizo usted. Ya, de golpe de combo. Lo que pasa es que por casualidad, es decir, mi vecino está construyendo. Justo ahora ya comenzó a picar ahora de la pared. Entonces, un poquito de disculpas respecto a eso. Bueno, fue algo fortuito. No sabía que se iba a realizar hoy día. Tomaré las precauciones para la próxima semana. ¿Ya? Entonces, bueno. Trataré de hablar un poco más fuerte para que no se corte. Rosemary, Esmeralda, Dulce, Medina, Jessica, Carmen Rosa, Angie, Lady y todos los que no han prendido su cámara tienen que prender. ¿Sí? Ya, continuemos. Entonces, vamos a hablar también de reglamento de establecimientos farmacéuticos. ¿Sí? Términos generales, disposiciones generales, otorgamiento de la autorización sanitaria y funcionamiento. El otorgamiento de la autorización sanitaria de funcionamiento es para que aperturen su establecimiento farmacéutico, ¿sí? Vamos a hacer un cuestionario. El cuestionario no va a ser rebuscado, va a ser sencillo y me van a poder demostrar si les he enseñado o no, si han aprendido o no, ¿sí? Van a trabajar en grupos también. Vamos a ver el reglamento. Olvídense de los títulos porque eso solamente es la división de la norma, ¿no? A ver. Qué es una autorización sanitaria de funcionamiento, qué es un cierre temporal o cierre definitivo, la elaboración de cuestionarios nuevamente, aspectos generales de funcionamiento, de las oficinas farmacéuticas, las farmacias o boticas, como les dije, ¿no? La elaboración de cuestionarios, revisión grupal de cuestionarios, el reglamento de estupefacientes, los famosos psicotrópicos que los obligan a llevar unos libros especie contables, ¿no? Debe de haber ingresos con facturas y salidas con recetas, ¿no? De la prescripción, la inspección de establecimientos farmacéuticos. En este punto, cuando toquemos lo que es inspección de establecimientos farmacéuticos, ustedes tienen que... ¿cómo les digo? Tienen que tomar mucha atención porque ahí les voy a decir cuáles son las obligaciones de ustedes como propietarios de su establecimiento farmacéutico y los derechos, las facultades y las restricciones que tienen los inspectores. Es decir, yo soy inspector y yo no te voy a pedir hasta escarbarte o pedirte tus libros contables o pedirte contrato de alquiler, esto no, hasta cierto límite pueden incluyen sus atribuciones de los inspectores. Entonces ustedes deberán de, ¿cómo se llama? ¿Cómo les digo? Deberán tratar de tomar toda la atención posible para ver hasta dónde incluyen sus facultades, ¿sí? Las facultades de los inspectores y los derechos de ustedes, porque ustedes cuando sean propietarios de su botica o farmacia, perdón, sí, botica, de su oficina farmacéutica, van a tener obligaciones y derechos, ¿sí? Pero más me gusta decir los derechos, porque muchos derechos de ustedes no se cumplen porque ustedes tienen desconocimiento de estos. Y ustedes van a ser uno de los asesores que lo orienten al propietario del establecimiento farmacéutico, ¿sí? La inspección, ¿qué más? El reglamento de estupefacientes y psicotrópicos, llenado de formatos de reglamento de psicotrópicos y estupefacientes, lo que es una receta común, lo que es una receta especial, lo que son documentación contable, guías de remisión, facturas, boletas de venta, documentación de registros, nuevamente psicotrópicos, ejercicio práctico, elaboración de carpeta de trabajo, práctica de libros psicotrópicos, revisión de recetas comunes, recetas especiales, documentación contable, oficios, balances y recetas. Más psicotrópicos, wow, ya, adelante con los psicotrópicos.
presentación de un proyecto, ya les vamos a dar los puntos que deben hacerlo. Yo no quiero que sea complejo, lo que yo quiero es que aprendan, ¿sí? A hablar el lenguaje farmacéutico. Buenas prácticas de dispensación. Miren, hace rato hablamos de las buenas prácticas de almacenamiento. Es cómo conservar adecuadamente el producto farmacéutico. Y buenas prácticas de dispensación es cómo entregar este producto farmacéutico al paciente, al usuario final, a contraprestación de la receta de corresponder. ¿Cómo que de corresponder? Es que no todos los productos se venden con receta médica. Hay productos que se venden sin receta médica. Hay productos que se venden en establecimientos, productos farmacéuticos que se venden en establecimientos comerciales. Por ejemplo, un establecimiento comercial, ¿cuál puede ser? ¿Una tienda? ¿Una librería? Sí. ¿Sabían que hay productos? Hay un listado de 120 productos farmacéuticos, o sea, que los ha elaborado un laboratorio farmacéutico autorizado y que se pueden vender en cualquier establecimiento comercial. Yo cuando estaba en mi trabajo y a veces tenía dolor de cabeza, necesitaba dos tabletas de paracetamol de 500. Y ese paracetamol de 500 está autorizado a la venta en establecimientos no farmacéuticos o comerciales. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos? Yo me acerqué al kiosco y le dije, ¿tienes paracetamol para dolor de cabeza? Y me dijo que no podía vender por ser establecimiento comercial. Y yo le dije, en sentido estricto de la palabra, sí podrías vender. En muchas localidades anexas a los centros poblados, en la Plaza de Armas, ¿sí? Eso me di cuenta cuando viajé a Camaná. Siempre hay una tiendita que te vende medicamentos a falta de boticas o farmacias, ¿sí? ¿Sí? Se han dado cuenta ustedes, ¿no? Cuando van a lugares. Pero ciertos productos se pueden vender en una tienda y ciertos productos no se pueden vender en una tienda. ¿Ya? Pero yo les voy diciendo, les voy a hacer alcanzar, esa es una lista muy dinámica, o sea, no se les puedo mandar esa información ahora, porque se va actualizando diariamente, ¿ya? Esta información la vamos a sacar de la página web de la DIGEMIT, que está en Lima. Les voy a enseñar cómo, y hay un listado de productos, ¿ya? Entonces, sí podrían vender, y el mejor ejemplo de eso es el paracetamol de 500 miligramos, tabletas. Panador, 500 miligramos, que muchos han tomado para la fiebre, muchos han tomado para el dolor de cabeza, es un ejemplo, ¿sí? Entonces podríamos tenerlo en una tienda, y si un inspector entra, porque también están facultados para entrar a establecimientos comerciales y nos quieren incautar, ustedes dirían, un momentito señor, según la normatividad vigente, este es un producto de venta libre y puedo venderlo yo siendo una tienda, ¿se dan cuenta? ¿Y quién sabía eso del paracetamol? ¿Alguien sabía lo del paracetamol? Ya, a ver, señoritas, estoy recibiendo unos mensajes que escuchan entrecortado. ¿Todas están escuchando entrecortado? En momentos, profesor. Ahora sí, escucha clarito, ¿no? ¿Sí? Yo sí escucho clarito, se escucha bien. Bueno, acá en mi casa. Ya, lo que pasa... Ya, lo que pasa es que esto viene del problema de su conexión de internet, de su localidad donde están y también de la velocidad que tiene su internet. Yo también tengo esos problemas, tengo clases el viernes a las 7 de la noche, escucho entrecortado, ¿ya? Entonces, las personas que están escuchando entrecortado tienen que ver la calidad de su conexión, ¿ya? Ese es el problema, porque no me escuchan algunos entrecortados. Solo su volumen me parece bajo. Ya, voy a hablar un poquito más alto. No, esta primera clase va a ser inducción. ¿Sí? Solo quiero que capten la idea. Nada más. Quiero que capten la idea. Y si tienen alguna pregunta suelta, porque todo el mundo entra con expectativas para preguntar qué cosas tengo mis dudas. Y si se refiere a normatividad, les puedo responder en este momento cualquier pregunta. ¿Ya? Entonces, quiero que capten las ideas de lo que estoy diciendo en términos generales, ¿no? No se preocupen, hay algunos que tienen problemas con internet.
Es comprensible, ¿no? Sí, yo también he pasado por eso. Ya, entonces, si vamos, continuamos con la exposición del sílabus. Entonces, como les dije, también vamos a tocar lo que es buenas prácticas de dispensación. Esto quiere decir cómo entregamos el producto farmacéutico o cómo dispensamos el producto farmacéutico. Aunque la norma específica dice que corresponde al químico farmacéutico la dispensación, ¿no? Eso normativamente hablando. Finalidades, objetivos, ámbito de aplicación, base legal, definiciones, proceso de la dispensación, ¿no? Las etapas que tiene la dispensación, desde la recepción y validación de la prescripción, el análisis e interpretación de la prescripción, preparación y selección de los productos para su entrega, de los requisitos de la entrega de los productos e información por el dispensador. Vamos a tocar las famosas buenas prácticas de almacenamiento que todo mundo... habla, porque esas son las famosas certificaciones que otorga la autoridad local para la certificación en buenas prácticas, ¿no? De las características, ¿no? La recepción, el almacenamiento, la distribución, la documentación y reclamos. Y yo se les resumo todo lo que es las buenas prácticas de almacenamiento en un párrafo. Las buenas prácticas de almacenamiento son... las condiciones de almacenamiento, temperatura, luz, humedad, recomendadas por el fabricante, cuando digo por el fabricante me refiero al laboratorio que lo fabricó, para su conservación hasta la entrega al usuario final. ¿Me entendieron ese párrafo? Voy a dar algo que aclarar. Sí, profesor, ¿aló? Yo sí, le entiendo. ¿No? Sí, alguien no entendió. Ya. No hay nadie que diga que no entendió, quiere decir que sí han entendido, ¿no? Ya, las buenas prácticas de almacenamiento. Vamos a coger otro producto al azar. Esta vez va a ser un metamizol sódico ampollas, ¿ya? Vamos a ver. Ya, ¿sí me ve? Sí, ya. Gas hospitalario. Bueno, disculpen, pero esas pititas son porque guardo mi mascarilla ahí. ¿Ya? Cuando salgan, consíganse cajitas de estas y guarden sus mascarillas ahí, porque es lo que recomiendan para el almacenamiento de las mascarillas para salir a la calle. ¿Sí? Entonces, miren, este producto es un envase hospitalario de metamizol sódico ampollas. ¿Ya? Si tuviese ampollas, se darían cuenta que las ampollas son color caramelo. ¿Se han dado cuenta que muchas de esas son color caramelo? Cuando vean ustedes un producto... ampollas, vial, color caramelo, esto significa que son productos fotosensibles. Esto quiere decir que se pueden alterar con cualquier fuente de luz, sea natural o sea artificial. ¿Ya? Natural, el sol. Artificial, el fluorescente. El fluorescente, hasta una vela puede alterar, ¿cómo se llama?, la calidad. Entonces, por eso son fotosensibles. Entonces, ¿cómo hacemos para conservar bien este producto? Simplemente lo dejamos dentro de su caja. Y ya cumplimos el requisito, eliminamos la fotosensibilidad del producto. ¿Sí? Por eso, cada producto farmacéutico debe estar en su envase. Siempre. Entonces, las buenas prácticas de almacenamiento es eso. Es almacenar los productos acorde a lo que indique el fabricante. Quien fabricó esta caja, que es una empresa en China, ¿sí?, dice almacenar de la luz, proteger de la luz. Esas son buenas prácticas de almacenamiento, ¿sí? También dice no mantener una temperatura mayor a 30 grados centígrados, porque una cosa es la luz y otra cosa es el calor. ¿Sí? Esas son las buenas prácticas de almacenamiento, ¿entienden? Esa es la interpretación. Entonces, la interpretación viene a ser las recomendaciones del fabricante para mantener el producto hasta el usuario final. ¿Sí? Esa es la idea. Yo quiero, en el examen que se les tome, se les va a poner la idea de término. No quiero el concepto literal. No. Yo lo que quiero es que capten la idea. ¿Sí? Ahora, les doy un ejemplo, acogiendo este producto. Está al revés ya. Este producto lo fabrican en China. A ver, exactamente, Seiyan Ruixin Pharmaceutical Co., China. Recorre medio mundo por barco, porque el transporte más económico es por barco, ¿sí? Demora como unos 4 meses o 3 meses, depende, no sé.
pasa una serie de controles de origen y de destino, llegan al puerto de Callao. En el puerto de Callao existe un almacén aduanero que los almacena. Este producto luego es recogido por el titular de la droguería, porque es importado por una droguería, otro establecimiento farmacéutico, ¿sí? Y este producto, durante todo su viaje, desde China hasta el Perú, del almacén aduanero hasta los almacenes de la droguería, son transportados en un container. ¿Han visto esos containers grandes que hay en Lima? Esa es la manera de transportar los productos que vienen de importación. Pero ese container tiene que cumplir ciertas condiciones, las condiciones que señala el fabricante. Es decir, que durante todo su viaje ha estado a temperatura menor de 30, ha estado protegido de la luz y ha estado en posición vertical, ¿no? No ha estado al revés. Entonces, tiene que cumplir las condiciones señaladas por el fabricante. Porque hay productos que son muy delicados, que basta que tenga una vibración constante y se pueden alterar. ¿Sí? O que sean expuestos a fuente de luz o humedad. Todos los productos farmacéuticos, si están bien fabricados, son herméticos. Y por lo tanto, el factor humedad, que es 100% en costa, y si estamos en alta mar, más aún es 100%, ¿no? Entonces, todos los productos son sensibles a los tres factores: luz, temperatura, humedad. Esos tres factores que están interrelacionados pueden afectar las condiciones de almacenamiento del producto. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas de las buenas prácticas de almacenamiento? Esa es la idea en términos generales. Y eso es lo más bonito, ¿eh?, de farmacia. Radica en inspecciones y todo eso. ¿Alguna pregunta, señoritas? Todos tenemos preguntas porque todos hemos usado medicamentos alguna vez en nuestra vida. Es más, si van a la cocina y al baño de su casa, tienen algún producto farmacéutico. ¿No es así? ¿Tienen o no? En su baño y su cocina. A ver, que me levante la mano quien no los tiene almacenados ni en su baño ni en su cocina. A ver, digan, ¿alguien? ¿Nadie? Ah, ya, muy bien. Cuando la DIREMIT, la Oficina Regulatoria de Establecimientos Farmacéuticos, hace campañas, dice que los peores lugares para almacenar un producto farmacéutico son el baño y la cocina. ¿Por qué el baño? Porque estamos... apaguen sus micrófonos, por favor, quien esté pedido. En el baño, ¿por qué? Estamos al 100%. Ahí nos duchamos, es un ambiente de humedad. ¿Y en la cocina por qué? Porque está con calor. Hay una calor que sobrepasa los 30 grados centígrados. Entonces, ustedes, señoritas, sus botiquines, porque deben estar en botiquines, no deben de colocarse ni en el servicio higiénico ni en el baño. ¿Sí? ¿Dónde lo colocaría? Si tienes un escritorio, lo colocas a tu lado, porque esto necesita un control especial. Recuerden que un medicamento, un producto farmacéutico, es un tóxico en potencia. Y eso les digo como perito químico toxicológico que he sido. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento y un veneno? ¿Alguien sabe? ¿Un qué, profesor? La diferencia entre un medicamento y un veneno. Tóxico. Un medicamento digamos veneno. De un veneno produce alguna, por ejemplo, sirve como para matar, para eliminar, mientras que uh-huh. un medicamento sirve para curar, ¿no? Alguna enfermedad. Sí, pero la diferencia, o sea, ¿con qué crees quiero decir? Si yo te doy 20 tabletas de amoxicilina de 500 miligramos juntas, ¿qué pasa? Ah, también depende mucho de la dosificación, porque si me voy a tomar las 20, me voy a intoxicar y eso también se produce o se convierte en un veneno. Exactamente. Esta frase no es mía, es una frase de un farmacéutico más antiguo que yo. La diferencia entre un tóxico y un medicamento es la dosis. ¿Sí? Si yo tomo 20 tabletas de amoxicilina, me intoxico.
muchas veces no se dan cuenta, una erupción cutánea en el cuello, en la cintura, en las muñecas o en el talón de los pies. ¿Alguien ha tenido una desintoxicación? Sí, imagino, alguien. Todos hemos tenido una intoxicación alguna vez. Eso es cuando han tenido un agente químico ingresado a su cuerpo en una cantidad, una dosis mayor. Puede ser una intoxicación causal o quizás a un niño, a un hermanito menor que tienen ustedes, el médico se equivocó y le administró una dosis de adulto. Eso es una intoxicación. Entonces ustedes, como profesionales, técnicos que van a conocer los medicamentos, tienen que saber mirar, ¿no? Obviamente para un niño que pesa menos de 10 kilos, no le van a dar amoxicilina 500 miligramos, que es una dosis adulto, ¿no? Adulto de 70 kilogramos. ¿Ya? Entonces, tienen que diferenciar, saber, porque en un establecimiento farmacéutico mediano, siquiera hay unos 500 a 1000 ítems. ¿O no? Entonces nos podemos equivocar. Pero tú no te puedes equivocar con la salud. ¿Sí? Porque hay casos de intoxicaciones y hay responsabilidades penales. ¿Qué significa una responsabilidad penal? Que te vas a prisión si caso ocurre un daño grave con una invalidez de algún tipo o una muerte. ¿Qué tal si se equivocaron al administrar un producto? Por eso, el establecimiento farmacéutico, botica o farmacia, tiene mucha normatividad detrás e incluso tiene una modificación en el Código Penal que indica que si es que tú das un medicamento vencido, alterado, o en malas condiciones, y se demuestra luego de un proceso largo judicial, te puedes ir a prisión, de 4 a 6 años de prisión. Entonces, no es que sea un trabajo en el cual uso una chaqueta blanca y mi establecimiento es todo blanquito y bonito. Hay mucha responsabilidad. ¿O no, Rosemary? Rosemary Choque. Rosemary, hay mucha responsabilidad donde trabajas, ¿verdad? Sí, sí, hay mucha responsabilidad. Siempre sí, hay que ver, ¿verdad? Hay muchas y por vencer. Exactamente. Yo, miren, para hacer nuestra primera clase, me da mucho gusto que Rosemary se contacte desde su lugar de trabajo. Yo te felicito, Rosemary. Ya has elegido el rumbo de tu vida profesional. Y si nos damos cuenta en el video de Rosemary, Rosemary tiene mínimo unos 50 productos distintos en su espalda. Mínimo. ¿Sí? Y todos esos son medicamentos que la mayoría se administran bajo una receta médica o contraprestación de una receta médica. Pero, ¿qué pasa? Que muchos de ellos se tienen que, entregar o contraprestar a cambio de una receta en la cual participa un profesional prescriptor. Y si les digo profesional prescriptor, no estoy diciendo médico. Porque si queremos meternos un poquito, ¿quién es el personal prescriptor? No es solamente el médico. Son tres profesionales que pueden hacer una receta. Tres. El médico cirujano, el odontólogo y la obstetriz. Antiinflamatorios, antibióticos, todo aquello que se utiliza en sus maniobras. ¿Aló? Sí, señoritas, ¿me ven? Sí, sí se le ve. Ya, se cortó, no sé por qué se cortó. Entonces, como les dije, y el tercer profesional es la obstetriz. ¿La obstetriz podrá prescribir un antibiótico?
Erika, ¿tú qué dices? Erika Roa, ¿podrá escribir un antibiótico? Erika. Erika Roa Espirilla. ¿Ah? Erika, responde. Sí, profesor. ¿Podrá una obstetriz hacer una receta de un antibiótico? No, no, profesor. No, porque no es de acuerdo a su especialidad. Claro, profesor. ¿Qué puede describir ¿cómo se llama la obstetriz? Gracias, Erika, es muy amable. La obstetriz solamente podrá prescribir, digamos, antianémicos, el famoso sulfato ferroso más ácido fólico y todas esas cosas. Es lo único. Ya, entonces, la norma está un poquito muy corta, no es específica, es ambigua, pero es lo que dice. Y no, todos nosotros, los administradores de la autoridad administrativa y los administrados, tenemos que cumplir lo que dice. Ya, muchas de estas situaciones han ido a juicio, pero bueno, es un solo decir, es un ejemplo nada más. ¿Ya? Disculpe, pero en la práctica se ve distinto porque yo veo recetas que vienen prescritas por un obstetra y en caso ¿ya? de que de repente venga la gestante con una infección urinaria o venga con una infección vaginal, va a prescribir lo que es un tratamiento. Muchas veces de ellas no derivan al médico o al ginecólogo, ellas prescriben. Ya. Mira, bueno que has tocado ese punto. Vamos a ampliarlo un poquito. Para comenzar, está mal lo que está haciendo la obstetriz. Eso se llama ejercicio ilegal de la profesión. Porque esa función le corresponde a un médico cirujano. Entonces, ¿qué debe suceder? En ese establecimiento farmacéutico donde tú trabajas, hay un profesional químico farmacéutico. La norma y el reglamento dice que este profesional químico farmacéutico debe informar a la oficina regulatoria correspondiente, o sea, a la DIREMIT, y esta oficina tiene que iniciarle un proceso administrativo sancionador, o sea, ponerle una multa a este profesional. Y asimismo, comunicar al colegio de obstetras para que le abran un proceso disciplinario. Y el colegio médico encima la va a denunciar penalmente por ejercicio ilegal de la profesión. Porque está competencias de un médico cirujano. O sea, la hacen tiras, ¿eh? Si es que cumplirían la normatividad y se le da con todo el peso de la ley, la hacen tiras. Tres instituciones la hacen tiras. Entonces, tú aconseja cuando tienen una receta así, o más, mejor aún, las recetas de los médicos veterinarios. ¿Alguien ha recibido una vez una receta de un médico veterinario en su botica? Sí, normalmente recetan lo que es el Bactrim, o recetan el metronidazol, y a veces no sabemos qué responder, ¿no? Cuando la clienta o la usuaria viene y nos dice, uno le pregunta, disculpe, ¿para qué es? Porque viene con una o dos tabletitas. Y ahí uno le dice que solamente una o dos tabletitas no es ideal para el tratamiento. Entonces, lo que responde el cliente o el usuario es que no, es que es para mi perrito o es para mi gatito, ¿no? Y es solamente es una hoja que no tiene ni membrete. Entonces, por más que se le trata de repente de explicar al cliente o el mismo usuario a veces nos dice, y señorita, ¿y cuánto le voy a dar, no? Entonces, la verdad, a mí me pasó en un par de oportunidades, yo le tuve que decir, si es en tabletita tenía que darle un molido de repente, porque no sabía cuál era mi respuesta, ¿no? Entonces yo agarré y le dije, pero podría llevar en jarabe, ¿no? Que es como para una dosis de bebé. Y me dijo que no, que el veterinario le había recomendado solamente en tabletitas, dos tabletas nada más. Entonces, en ese caso, ¿cuál debería ser mi accionar? Ya. Mira. El accionar normativo debería decir, señor, esta receta es de médico veterinario y de acuerdo a ley, de acuerdo a norma, yo solo puedo tener tres recetas. Médico cirujano, cirujano, dentista, odontólogo y obstetriz. El médico veterinario no está en esta lista. Entonces, no se debería atender esa receta, rechazarla esa receta. ¿Sí? Pero ahora tú me vas a decir, yo estoy en un equilibrio, quiero cumplir las normas, pero también es un negocio, ¿no? Y este negocio vive dependiendo de sus productos.
Entonces, lo que tienes que hacer es comunicarle a tu profesional químico farmacéutico para que él solucione el problema. Es lo que yo te aconsejaría. Pero si tú quieres hacer las cosas desde un principio bien hechas, para lo que estás estudiando, solamente sus tres profesionales pueden prescribir. ¿Sí? Y de acuerdo a su especialidad. O sea, que la obstetriz que receta un antibiótico está con usurpación de funciones y podría ser sujeta a una denuncia penal. Y el médico veterinario no tiene facultades, y esto que quede bien claro, porque esto conversé con un farmacéutico mayor que yo y le aclaré. Un médico veterinario no puede prescribir medicamentos de uso humano. Y todos los medicamentos de uso humano que tenemos en nuestras casas, toditos, tienen registro sanitario de DIGEMIT. Y dice bien claro su reglamento que es para administración en seres humanos. Ahora tú me vas a preguntar, ¿pero qué hago cuando el perrito se enferma o cuando tiene una operación el perrito? ¿Qué le administramos? Resulta que existe otra oficina que se llama SENASA, que tiene productos farmacéuticos para uso veterinario. Tiene dispositivos médicos para uso veterinario. ¿Ya? Entonces, pero yo no los conozco, nunca los he visto, salvo los que han trabajado en la parte de unas agroveterinarias, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estos productos son de poco uso y por lo tanto el precio de estos productos es elevado comparado con los productos de uso masivo como son los productos farmacéuticos. Es decir, me está diciendo que el sulfametoxazol más trimetoprim 5 veces más para uso veterinario que mi Bactrim de uso humano, ¿sí? Ese es el detalle. Como son de poco uso, son mucho más caros, de 4 a 5 veces. Entonces, ¿qué hace el médico veterinario? Corre, ve a la botica de la esquina y compras esto que te voy a dar y le das a tu perrito. Por todo punto de vista, está mal hecho. ¿Ya? Pero no se olviden eso, ¿ah? ¿Eh? Eso ya le he aclarado al mismo farmacéutico que me enseñó esa frasecita de la diferencia entre el tóxico y medicamentos. Porque no todos saben de todo. ¿Ya? A ver. ¿Tienen alguna pregunta? Porque ya nos está ganando la hora y quiero conocerlos a ustedes. A ver. Entonces, miren, para la certificación de una oficina farmacéutica tiene así que es botica o farmacia, necesitamos 3 certificaciones. Buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de dispensación y buenas prácticas de farmacovigilancia. ¿Qué es la farmacovigilancia? Es el seguimiento que se le hace a la administración del producto al paciente. ¿Qué tal si al paciente se le soltó el estómago, le dolió la cabeza o se desmayó? Eso es buenas prácticas de farmacovigilancia. Y no las vamos a tocar, ¿por qué? Porque no existen en el Perú. Aún no han aprobado lo que son buenas prácticas de farmacovigilancia. Hay de otros países, pero no en el Perú. Entonces solo nos quedamos con buenas prácticas de almacenamiento que cuando toque ese punto, por favor, aprovechenlo porque con eso va, eso radica las inspecciones sanitarias de la autoridad regulatoria. Y buenas prácticas de dispensación es cómo entregar el producto. ¿Sí? Bueno, las partes, la recepción y validación de la prescripción, el análisis e interpretación de la prescripción, preparación y selección de productos para su entrega, de los registros, de la entrega de los productos e información por el dispensador. De las buenas prácticas de almacenamiento. Ese es un día muy bonito. El 19 de julio va a ser un día muy bonito. Se lo voy a hacer bien didáctico. ¿Ya? Las etapas, la recepción, el almacenamiento, la distribución, la documentación, los reclamos del personal, ¿no? Los famosos procedimientos operativos estándar. Ahora la autoridad nos pide que para recibir productos, para entregar productos, tengamos procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacerlo? O sea, es didáctico, ¿ya? La recepción, el almacenamiento, las quejas y reclamos, las devoluciones de las recetas, las características de las recetas, la capacitación del personal que debe tener, las funciones del químico farmacéutico y el técnico de farmacia. Y ahí tendremos nuestra segunda evaluación escrita y la subsanación. Espero que no haya nadie en subsanación, porque eso significa que no he sido bien, buen docente. ¿Ya? La metodología. El curso se desarrollará mediante la revisión de los contenidos teóricos de los capítulos estructurados en presentaciones. Vamos a exponerlo en PowerPoint, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo
didáctico, de veras, que sí, porque a mí no me interesa que sepan qué artículo o qué ley, a mí me interesa que capten la idea, el mensaje de la norma, ¿sí? Las lecturas obligatorias va a ser el reglamento, lo vamos a detallar, es lectura obligatoria, las presentaciones en PowerPoint y el desarrollo de tareas y talleres. La evaluación se evaluará de forma permanente mediante lecciones orales en clases, intervenciones, además de controles didácticos y 3 exámenes en el semestre, lo que veo acá, ¿ya? Demos una miradita a lo que es las normas. Estas son las normas básicas, ¿ah? En realidad tenemos como 20 a 30 normas, ¿ya? Pero no quiero mezclar, confundirlos tanto, con tanto número, pero nosotros partimos de nuestra ley, y nuestra ley es la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. ¿Sí? La ley 29.459. Y esta, a su vez, tiene 2 reglamentos. El Decreto Supremo 014-2011, el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos Modificatorias, y el Decreto Supremo 016-2011, el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. ¿Ya? Entonces, toda ley, cuando sale una ley, tiene reglamento. El reglamento es cómo hacerlo, qué debo cumplir, qué no, y traen las escalas de infracciones, las famosas sanciones de la DIREMIT. Eso trae los decretos supremos, ¿sí? La resolución ministerial 585, que son las buenas prácticas de almacenamiento, y la resolución ministerial 013-2009, que son las buenas prácticas de dispensación, ¿sí? Son como 20 o 30 normas, solo quiero que capten la idea de estas 5, que son las principales. Ya, señoritas, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profesor, buenos días, Valeria. Una consulta, ¿qué diferencia hay entre una botica y una farmacia? Y si una botica puede vender los mismos medicamentos que una farmacia. Ya. La botica y la farmacia pertenecen al grupo dentro de la clasificación de establecimientos farmacéuticos llamado oficina farmacéutica. En otras palabras, el tercer grupo se llama oficina farmacéutica, 2 puntos, boticas y farmacias. Ahora, entre boticas y farmacias, ¿cuál es la diferencia? Botica, el dueño es un propietario, una persona natural o una empresa, Incafarma, ¿sí? Incafarma o Juan Pérez, propietario. Y en farmacia, el propietario es un químico farmacéutico. Esa es la única diferencia respecto al manejo, distribución, cumplimiento de normas, lo demás son iguales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tipo de propietario. ¿Sí? Nosotros, Valeria, ajá, sí. Yo siempre he escuchado, de repente están equivocados o yo estoy equivocada, nosotros vamos a ser técnicos en farmacia. ¿Podemos tener o poner una farmacia? Podemos montar una farmacia, sí, comprar todo y poner la farmacia. Pero como técnicos en farmacia, ¿nos dan licencia para farmacia? Ya, mira, tú eres una persona natural, ¿sí? Eres una persona, ¿ya? Tú puedes hacer la de propietario de un establecimiento farmacéutico, sea botiquín, sea oficina farmacéutica, sea droguería, hasta laboratorio quizás. Puedes ser el dueño, el propietario. Pero dice en la normatividad vigente, en la normatividad actual, que para el funcionamiento necesitas de un director técnico. Y este director técnico, por norma, tiene que ser un profesional químico farmacéutico. ¿Ya? Es decir, si tú me dices, yo como técnico en farmacia, ¿puedo abrir mi propia botica o farmacia? Te diría que no. ¿Por qué? Porque necesitas a un profesional químico farmacéutico. ¿Ya? Pero, tampoco, ¿ah? ¿Eh? Los farmacéuticos ya están en la línea límite. Porque como todo el mundo deja su título y se va a su casa, que es la mayoría, la verdad, pues, ¿no? La verdad, vamos a ver, la verdad. Ya hay corrientes para eliminar desde el Congreso la obligación de un químico farmacéutico como director técnico del establecimiento farmacéutico. Y hay 2 corrientes. La primera corriente es que un ingeniero químico, un ingeniero químico puede asumir la dirección técnica de un establecimiento farmacéutico. Y hay otros más radicales. Pero si yo voy a una botica, nunca encuentro profesional químico farmacéutico, pero siempre está la técnica en farmacia. Y dígame, ¿la técnica en farmacia podría asumir una dirección técnica?
hay ciertos congresistas más radicales, ciertas corrientes que quieren hacerlo eso, modificar el reglamento, modificar la ley para que hasta un técnico de farmacia sea el propietario y dirija el establecimiento farmacéutico. Obviamente, cuando ha habido sus proyectos de ley, el gremio químico farmacéutico ha pegado el grito al cielo. Marchas, protestas, porque ya están metiéndose en su campo. ¿Entiende? Si el profesional químico farmacéutico sigue en ese camino de dejar su título e irse a su casa, tres títulos en establecimientos distintos, tarde o temprano va a suceder eso. De que va a dejar de, ¿cómo se llama?, que otros profesionales asuman la dirección técnica. ¿Sí? O sea, hay mucho detrás de tu pregunta. De tu pregunta hay mucho detrás. Y te podría decir más cosas, pero no quiero complicarte la vida. Esta primera clase es de inducción. ¿Ya? Okay. ¿Alguna otra pregunta, señoritas? ¿Alguna pregunta? Te felicito, Valeria. Muy buena pregunta. Profesor, pero si nosotros podemos abrir la farmacia contratando lo que es el químico. Porque la mayoría de farmacias contrata el químico. Es cierto. Es cierto, porque es un requisito. A la fecha, la contratación de un químico farmacéutico es un requisito normativo, obligatorio. Pero si modifican la ley y eliminan ese requisito, va a ser necesario tener, ¿cómo se llama?, al profesional, mejor dicho, tener está mal dicho, porque lo tienes tampoco ahí presente junto a ti. ¿Ves? ¿Y quién está? Está el técnico de farmacia. Y hay muchos técnicos de farmacia que yo conozco que saben mucho más que profesionales químicos farmacéuticos. ¿Ve? O sea, hay mucha filosofía detrás. Hay mucho análisis detrás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Porque quiero conocerlos. Me quedan 45 minutos para conocerlos. Alguien que tenga una pregunta general, ¿no? Dime, Joana. Yo. Ah, Melanie, dime. Una pregunta. Después de haber terminado la carrera técnica de farmacia, ¿nosotros, o sea, podemos estudiar para ser químico? ¿Esa parte o teniendo los 3 años podemos? ¿O esa parte? Mira, esa pregunta la vamos a trasladar a la directora, ¿sí? ¿Ya? Porque hay ciertos institutos que tienen las universidades y a veces reconocen parte de la currícula. Pero eso le vamos a trasladar a la directora, ¿sí? ¿Ya? Y ahí lo dejo porque no quiero hablar más. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, señoritas? Pregunten. Profesor. Dime. En conclusión de lo que usted hace rato ha mencionado, que en palabras sencillas sería de que para tener una farmacia necesariamente se tiene que estudiar para químico farmacéutico, mientras uno sea técnico en farmacia solamente puede abrir su botica, ¿cierto? Como propietario. Solamente serías el propietario, pero necesitas contratar a un profesional químico farmacéutico. Y para que alguien venga a regentar la botica, tiene que ser un químico farmacéutico, ¿cierto? A la fecha, sí. Con la normatividad actual, sí. Es lo que tú has dicho. Okay, ¿sí? Pues, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cuántas horas puede regentar un químico farmacéutico en el caso de que yo aperturara mi establecimiento de botica? Ya, te voy a responder normativamente. La norma dice que mientras que el establecimiento farmacéutico esté abierto, la presencia del químico farmacéutico es obligatoria. Si funcionas 24 horas, 24 horas debe estar el químico. Si funcionas 3 horas, 3 horas. Es lo que dice. ¿El mismo químico farmacéutico puede ser, según la normativa, las 24 horas? No. La norma dice que mientras el establecimiento farmacéutico esté abierto, la presencia del profesional farmacéutico es obligatoria. ¿Ya? 3 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. ¿Ya? Ahora puedes tener uno. Apaguen su micrófono, quien tenga prendido, por favor. Tú puedes tenerlo. Apagan, por favor. Ya, gracias. ¿Cómo se llama? Tú puedes tenerlo
todo el tiempo, pero el hecho de su ausencia y te llega una visita de la autoridad regulatoria local, te corresponde una infracción de una UIT, ¿sí? Es 4.400 soles. Wow. ¿No? En el caso de que yo asumiese el cargo, tenga el título de químico farmacéutico y abriera mi establecimiento de farmacia, con mi título puedo, y el establecimiento funciona 16 horas. ¿Las 16 horas me va a permitir o necesito conseguir otro químico farmacéutico? Normativamente hablando, las 16 o las 24 horas tú puedes estar con tu título. Normativamente hablando. Es que ahí te enfrentas a una interpretación de la norma. Entonces, si tú aseguras que está la permanencia obligatoria, genial, te quedas. Hay muchos farmacéuticos que tienen sus farmacias y ellos atienden 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Generalmente, en Camaná he visto eso. ¿Ya? Sí, mire, yo soy de aquí de Camaná y hay farmacias que el mismo químico atiende todo el día hasta las 9 de la noche, todo el día. Así es, así es, así es. Sobre todo las que están al frente del hospital de salud. Sí. No, sí, no. Sí, sí, ellos. Uh-huh. ¿Sí? En sí. Moyendo, perdón, en Moyendo vi eso también. Uh-huh, ¿ya? Sí. Todas las que están ahí, o sea, por el hospital, todos los mismos químicos tienen sus farmacias y atienden todo el día. Uh-huh. Sí generalmente. Hay muchos profesionales que sí están comprometidos, ¿no? Hace poco ha fallecido también un colega de Camaná, ha fallecido un farmacéutico ya mayor. Lo conocí y me apenó mucho su partida, ¿no? El famoso COVID. Bueno, ya. Ya. ¿Alguna pregunta más para ir a la parte de presentaciones, señorita? Quiero conocerlas. Voy a hacer una pregunta. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Rosana. ¿Qué diferencia entre químico farmacéutico y una técnica farmacéutica? Una universidad egresa, ¿cómo se llama?, profesionales químicos farmacéuticos, y un instituto superior egresan técnicos en farmacia, ¿no? Profesionales técnicos en farmacia, ¿sí? Ahora, normativamente hablando, la exigencia de la permanencia es para el profesional químico farmacéutico, para el técnico de farmacia no, normativamente hablando, ¿no? Pero yo, como les vuelvo a decir, reconozco muchos propietarios que son técnicos en farmacia y que contratan un farmacéutico. Muchos, por no decir 60-70%. Depende de su enfoque, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Porque ustedes no están estudiando porque los están obligando, ¿no? Ustedes están estudiando porque ya tienen una idea en la cabeza. Quiero tener mi botica, quiero tener mi farmacia. ¿No es así? Y, señoritas, yo conozco también a muchas chicas. Profesor. Sí, dime. Profesor, una pregunta. Soy Adriana, profesor. En cuanto a los medicamentos, cuando, por ejemplo, en una botica veo que a veces hay un paracetamol y hago una mercadería. Profesor, se le fue el audio. ¿No? Sí, yo no sé, alguien me ha cortado, el administrador. ¿Quién será el administrador? Ya. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Ya. Sí, me estabas preguntando. Profesor, en cuanto a los medicamentos del paracetamol, digamos, por ejemplo, uh-huh, paracetamol, llega la OIM, quiero yo pedir otro paracetamol, llega a la mercadería, pero nos damos cuenta en cuanto a los lotes y a las fechas. ¿Cómo hago para identificar de qué laboratorio es cada producto? Porque veo que cuando voy a comprar etiquetas. Sí, eso depende de la guía de remisión, porque también hay una obligación de las droguerías en cada guía de remisión que te traigan los productos de colocar lote y fecha de vencimiento, ¿sí? Y cuando tú recibes los productos, tú tienes que verificar que estas 100 unidades de paracetamol corresponden al lote 5 y estas 50 unidades que te llegaron después corresponden al lote 6. Todo está en la guía de remisión. Eso se llama trazabilidad. Y en cuanto a la forma de almacenamiento, los pongo porque hay fechas diferentes. ¿Cómo les voy a poner? Uno puede ser fecha de uno y otro puede ser 2000. Digamos, este año se me vence. Ya, hay un término que se llama FEFO. FEFO y FIFO. No sé si habrán escuchado. Está en inglés, ¿eh? Lo primero en expirar es el primero en salir.
Y FIFO, lo primero en entrar es lo primero en salir. Pero en su Ay, ya caso, que tiene de vencimiento, tienen que aplicar el FEF. El primero en expirar lo ponen adelante del segundo que tiene fecha de vencimiento posterior. Y respecto al FIFO, se aplica a aquellos productos que no tienen, ¿cómo se llama?, fecha de vencimiento. ¿Cuáles? ¿Los que no traen o los que traen número de serie? ¿Sí? Ya. ya, profesor, ¿Algo ya más? entendí. ¿Alguna pregunta más? Yo, ¿Alguien profesor, se lo disculpe, ¿a qué? Yo, profesor, disculpe, ¿a qué se llama medicamentos OTC? De venta libre. OTC es, por Allá, ejemplo, ahí está lo que paracetamol. es el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Sí, los famosos OTC. Pero no se Ya, confíen, los hace perfecto. que es un listado de 210 productos, pero es muy restringido, ¿eh? Es muy restringido. Creo que está por ahí el paracetamol, el cotrimazol tubo, me parece, ¿ya? Y también está lo que decían antiguamente las brujerías, agua de libur, agua de azahar, agua de esto, otras cosas. Eso lo vamos a tocar, Sí, ¿ya? Por favor, ah, ya, perfecto, sí, ya. si es que no se me va, es que la normativa es tan grande que hay muchas cosas, ¿ya? Si se me va, por favor, me hacen acordar y entramos en 5 minutos. Les digo dónde encontrarlo y que ustedes lo busquen. Ese listado que se va actualizando permanentemente. ¿Ya? Ya, entonces vamos a conocerlas. ¿Alguna pregunta más? Porque me fío a responder preguntas. Dudas sueltas que siempre he tenido, ¿no? Preguntas que siempre he Profesor, una tenido. pregunta. ¿Aló? Profesor, ¿me escucha? Profesor, Profesor. estudié exactamente el químico farmacéutico. No te escucho bien, Lorena. Está entrecortado. Exactamente el químico farmacéutico. ¿Cuál es la función? Es la dirección técnica. La función del químico farmacéutico es la dirección técnica. ¿Esto qué quiere decir? Que todo sea interpretación del producto, que es un tóxico, le corresponde al farmacéutico. ¿Sí? Esa es su interpretación técnica. Dirección técnica, esa es su función. Pero como yo le digo, yo he conocido señoritas técnicas de farmacia que aperturaron una botica. Luego dos, tres boticas y luego estudiaron farmacia y tienen su pequeña cadenita. Yo he conocido bastantes, ¿eh? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más para pasar a la presentación? Ya. Dime, Tania. Ya. Bueno, Saraí. Sí. Tengo una pregunta. En los centros comerciales también suelen vender medicinas, incluso recetan algunas por dosis, o sea, pastillas, la hora y todo eso. Pero mi pregunta es que, ¿por qué no pasan personas que supervisan todo ello? O sea, si ellos no son médicos, ¿por qué recetan sin receta? ¿Por qué dan una pastilla sin una receta y cuáles son las demandas o las sanciones que podrían recibir al no tener licencia y todo eso? Ya, puedo ir a responderte al revés. La sanción es 10 UITs, o sea, 44 mil soles, por vender un producto que no tiene registro sanitario. Ya, es una sanción muy fuerte. Ahora, hay productos que son de venta libre y hay productos que deben venderse en un establecimiento farmacéutico. Ya. Si les digo la diferencia, me voy a enredar. Le voy a decir la interpretación. Todo producto que tenga forma farmacéutica, cápsula, jarabe, elixir, tableta, grajea, es un producto farmacéutico. Todo producto que diga antiinflamatorio, antipirético, analgésico, antibiótico, es un producto farmacéutico. Si alguien fuera de un establecimiento farmacéutico lo ofrece, este medicamento te cura los parásitos en los mercados, en los moles, en los comerciales, y te lo dan en cápsulas, ese producto es un producto que requiere registro sanitario y por lo tanto la autoridad regulatoria, DIREMITS en provincias, DIGEMIT en Lima, deberían de incautarlo. Los famosos productos naturistas, ¿no? Las boticas naturistas que había en Camaná, una botica naturista. ¿Eh? Ahí tiene que entrar la autoridad regulatoria. Esa es su responsabilidad.
¿Por qué no lo hacen? Hay que preguntarles a ellos por qué no lo hacen, pero ese es su trabajo. ¿Sí? Y existe una denuncia también que se llama incumplimiento de funciones. Es decir, la fiscalía le puede pedir cuentas a la DIREMIC porque no hace su trabajo. Y la fiscalía te recibe cualquier tipo de denuncia. ¿Sí? O sea, tu pregunta, eso lo tiene que resolver la autoridad regulatoria local, que es la DIREMIC. ¿Alguna pregunta más? Gracias, profesor. Ya, nada. ¿Preguntitas sueltas? Pues quiero conocerlos y hasta ahora nos queda media hora. Profesor. Dime. Profesor, ¿podría volver a repetir o reiterar las 5 normativas importantes que dijo hace un momento? Ya. Esto lo vamos a tocar a lo largo del curso, pero, ¿cómo se llama? Si quieres tomarle una foto, tómale. Estas son. La ley, sus reglamentos, que son los dos decretos supremos, y derivado de los decretos supremos salen las decisiones ministeriales, que son las buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de diferenciación. Si ustedes, al terminar el curso, ustedes deben conocer todo esto, deben saber en su cabecita qué significa cada una de estas cosas. ¿Sí? Ya. ¿Tomaste tu foto? Sí, ya. Aunque creo que las clases van a ser grabadas, así que también las vas a tener en medio digital. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? No, está todo claro. Ya, gracias. Está claro, porque es complicado en realidad. Ok, entonces, es complicado. O sea, solo hemos tocado un poquito. Ya he dicho, son 20 a 30 normas referentes a botica y farmacia. A ver, Lustito, dime, respóndeme las preguntas que quiero saber. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Por qué has elegido la carrera y qué esperas del curso? ¿Me podría repetir la primera pregunta? Ya. ¿Cuáles son tus expectativas del curso? ¿Por qué has elegido la carrera? ¿Y qué esperas del curso de administración farmacéutica? Porque, bueno, aparte me gusta y pues me han recomendado y yo creo que es la mejor carrera que puedo elegir. Ya. Te voy a decir una cosa, Luz. Si tú quieres tener éxito como profesional técnico, debe gustarte la carrera, lo que haces. Si te gusta lo que haces, ya triunfaste. ¿Sí? Gracias, Luz, eres muy amable. Erika Roa, dime, por favor. Buenos días, profesor. Las expectativas que tengo de esa carrera es que me ha gustado desde pequeña aprender medicamentos acerca de cómo podemos, observar a las personas, ayudar con síntomas. Sí, te entiendo. Quieres saber para qué sirven esos medicamentos, esas cajitas bonitas, ¿verdad? ¿Y qué puedes hacer con esas cajitas bonitas? Ya, bueno, muy bien. Sin temor, Erika. No te preocupes, yo también estoy aprendiendo de ti. Bueno, sería venderlos. Primero sería investigar el producto para qué sirve y dar a las personas y de buena calidad. Claro. Ahora vas a ver que encuentras una amoxicilina desde un sol el blister por 10 y vas a encontrar un Belamox que sigue costando como 20, 30 soles. Hay diferencia en el precio, ¿no? Sí. Eso tiene que ver mucho con el marketing y ventas también. ¿Por qué la diferencia de precio entre un producto si contiene lo mismo? ¿Sí? Sí. Ya, gracias, Erika. Eres muy amable. Se me muere en actualizarse mi pantalla. Alexandra, Yoctia. Silo,
Dime, ¿cuáles son tus expectativas del curso y por qué has elegido la carrera de técnica farmacéutica? Yo elegí la carrera porque me gusta, quiero aprender más de los medicamentos, los usos, y quisiera saber para qué sirven, en qué puedo ayudar a las demás personas y quiero saber todo sobre la farmacia. Está bien eso. Sigue, te escucho. Bueno, es una carrera que desde pequeña siempre he pensado estudiar. Me gustan los medicamentos y quiero saber todo sobre la farmacia. Muy bien. La curiosidad es un buen signo. ¿Sí? Espero que enseñarte bastante en este curso. ¿Ya? Gracias, Alexandra. Araceli. Profesor. Dime, Marian, ¿no? ¿Qué pasa, Marian? Sí, profesor, disculpe, tengo una consulta. ¿Los métodos anticonceptivos que se pueden encontrar en una farmacia, se pueden vender con receta o algunos también se pueden vender libres? ¿Y cuáles son? Todos los métodos anticonceptivos que conozco se tienen que vender con receta, a excepción del condón masculino y el condón femenino. Ah, ya. Gracias, profesor. Ya. Araceli. Araceli Taipe. Hola. No te pongas nerviosa. ¿Me escuchan? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Araceli. Todos te escuchamos. Bueno, sí, bueno, de todo, buenos días con todos. Yo elegí estudiar farmacia porque por la demanda que tiene, ya que hoy en día vemos en cada esquina que pasamos o caminamos, vemos muchas farmacias. Las personas consumen muchos medicamentos hoy en día y por la demanda que tiene, decidí estudiar farmacia. Está bien, tú le has dado un enfoque empresarial. Está bien, porque nosotros preparamos, nos capacitamos, ponemos un negocio, ¿para qué? Para ganar. Esa es la verdad, vivimos una sociedad más feliz y queremos ganar. O sea, no tiene nada de malo. Gracias, Araceli, eres muy amable. Bárbara, dime, cuéntame. Bárbara Mogollón, cuéntame tus expectativas. Buenos días, yo decidí estudiar farmacia, ya que siempre me ha interesado saber para qué sirve cada medicamento y las funciones de cada medicamento. Y me gustaría montar mi farmacia. Perfecto. Tienes tus metas claras. Gracias, Bárbara. Milagros. Tuni, dime, cuéntame. Doctor, muy buenos días. Por lo que he elegido la carrera de farmacia, espero que poder ayudar a las personas y saber o conocer más sobre los medicamentos, para qué sirve y todo esto. Ya, muy bien. Tienes una curiosidad innata. Exacto. Ya, gracias, Milagros. ¿Saben qué? Los nombres se están cambiando en todas las camaritas que estoy viendo. Ya. Pilar Calla, dime, cuéntame. Profesor, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Habla fuerte nomás. Ya, profesor, buenos días, compañeras. Yo escogí esta carrera porque me gusta más la comunicación, me gustan las ventas. Y sí, me gustaría tener en el futuro una pequeña botica y puede ser lo que es la carrera de farmacia. Ya, entonces no me he equivocado cuando he dicho que hay muchos futuros propietarios de establecimientos farmacéuticos acá, porque quieres poner tu botica, ¿está bien? Gracias, Pilar, eres muy amable. Profesor, habla fuerte porque te escucha lejana. Fuerte, por favor. Profesor, voy a cambiar mi nombre. Es Claudia Eliani. Y
es de mi hermana. Voy a tomar la cuenta. Ya. Ya sí, porque ahorita voy a registrar la asistencia, así lo he disimulado nada más. ¿Ya? Benilda. Buenos días, profesor. Hola. Buenos días, compañero. Buenos días, profesor. No te escucho bien, te escucho lejano, no te escucho. Buenos días, profesor. Hola. No te escucho. ¿Las demás le escuchan o no? No. No, entrecortado. No, profesor, no se escucha nada. Benilda, tu comunicación está mal. ¿O habla fuerte o revisa tu conexión? Es que no hay muchas. Yo no tengo megas. Ya, Benilda. Entonces, escríbeme tus inquietudes al chat. ¿Ya? Benilda, me escribes para responderte, ¿ya? O para que todos tengan conocimiento de lo que bueno, son tus expectativas, al chat. Si tienes problemas con el micrófono. ¿Ya? Adriana Flores. Bueno, buenos días, profesor, compañeros. Buenos días. Buenas expectativas. En farmacia, es ver el fruto a mi carrera, desarrollarme bien en el ámbito de farmacia, conocer bien los medicamentos. Perfecto, perfecto, muy bien. Gracias, Adriana. Lisbeth Mamani. Lisbeth Mamani, ya dime, ¿cuáles son tus expectativas? Buenos días, profesor, compañeras. Aparte que esta carrera está siendo elegida por los jóvenes, a mí me gustó porque quiero saber más sobre los medicamentos a fondo, no solo por lo que dice en su empaque, o sino quiero saber más a profundidad. Y cuando termine, o si no, en el ámbito, quisiera tener mi propia botica. Muy bien, Lisbeth. Y si quieres saber un poquito más de los medicamentos, te aconsejo lo que yo hacía cuando era estudiante. De cada medicamento que llegaba a mis manos, me sacaba ese papelito que tiene dentro de la caja que se llama inserto y lo leía. Y aunque no creas, tendrá mucha información técnica, pero te queda siempre algo. ¿Sí? Gracias, profesor. Sí, Loida. Perdón que lo corte. Yo también hago eso cada que mi mamá compra algún medicamento para mis hermanitos, lo leo. Para ver, de repente tiene algunos efectos secundarios y le da una dosis de más. Ya, muy bien, Marian. Gracias. Loida, dime tus expectativas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfecto, fuerte y claro. Buenos días, disculpe. Sí, yo elegí la carrera de farmacia porque muy aparte de que siempre he tenido... he estado rodeada de medicamentos, pues también porque me gusta la carrera y deseo emprender y no depender de otras personas. Y también saber más acerca de los medicamentos y las nuevas novedades que hay. Muy bien, Loida. ¿Quieres conocer más? Muy bien. Hay nuevas moléculas, ¿ah? Las cefalosporinas, creo que ya van en quinta generación, ya. Ya, muy bien. A ver, Loida, ¿quién sigue? Tengo 54 alumnos, wow. Odeli Vargas. Odeli, hola. Profesor, buenos días. Buenos días. Mi expectativa o por qué elegí esa carrera es porque deseo conocer más sobre los medicamentos, poder ayudar a las personas también, y también quisiera tener mi propia botica. Muy bien, quieres aprender y ser propietaria, ¿sí? También. Y como decía Loida, quieres ser independiente. Claro. ¿Sí? Ya, muy bien, Odeli. Lourdes Flores. Ahí está. Sí, profesor. Espero un momentito. Ya. Te espero.
¿Qué tal, profesor? Perfecto. Buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama? Estaba viendo la transmisión y he visto que usted tiene muy amplia la experiencia y el conocimiento, y con todo lo que usted nos dijo, las palabras. A veces mis compañeras también, algunas no entendemos, pero se nota, profesor, que usted tiene una amplia experiencia del cual nos puede enseñar mucho, ¿no? Y sobre todo, me dice cuáles son las expectativas. Bueno, en primer lugar, yo decidí estudiar farmacia porque es una rama más de la salud, mucho más que va de la atención al paciente. Quiero brindar también lo que es en la administración de los medicamentos, o sea, llegar a la salud de la persona mediante los medicamentos que pueda yo recetarle o a brindarle, y así también poder llegar a más personas que aquellos que no tienen o el acceso, que puedan ir a una botica o una farmacia. Muchos sitios no hay, necesitan llevar la salud a aquellas personas que necesitan y brindarles de la mejor manera, ¿no? Una persona íntegra que pueda ser completa, mi salud en mí y reflejar también en los demás. O sea, conocer más acerca de la administración de los medicamentos y sobre todo brindar salud a las personas. Por eso es que deseo aprender este año. Voy a esforzarme al montón, también trabajo en la tarde y estoy aprendiendo mucho, y hay unos conceptos que son un poco difíciles de entender, pero sé que en el transcurso lo voy a poder conocer más y aprender. Hacía mucho. Gracias, Lourdes. Me has dejado sin palabras. Mira, solo para complementar lo que has dicho. Antiguamente, en los pueblos alejados donde no había médico, dos personajes eran importantes: el párroco para la salud espiritual y el boticario. El boticario, que era un propietario, no tenía ni una formación, solamente la práctica, para curar las enfermedades. ¿Sí? Obviamente hemos avanzado y ahora hay farmacias, hay profesionales y todo eso, ¿no? Nada más para complementar. Gracias, Lourdes. Viviana. Tienes que colocar tu apellido, ¿ah? Según lo que las indicaciones de la dirección, tienen que colocar su nombre y su apellido. Buenos días con todos. La cual yo escogí esta carrera es porque me gusta ayudar a las personas, digamos, están mal, y recomendarles los medicamentos que puedan sanarlo, y también para poder tener mi propia botica y conocer más sobre los medicamentos y todo eso. Te vas a meter en un mundo muy complejo, pero a la vez el conocimiento es poder. Nunca olvides este consejo que te doy. Además, más poder vas a tener. ¿Ya? Gracias, Viviana. Yesenia. Yesenia Guamaní. Hola. No te escucho. Tu audio... El audio. Buenos días, profesor. Escogí la carrera porque se sabe que hay una fuerte demanda laboral, y porque también me gustaría apoyar a las personas, ya sería con el buen trato al cliente, claro. Porque también me interesa conocer a fondo los medicamentos. Entonces sería para generar un negocio propio. Gracias, Yesenia. Dos recomendaciones. Tu audio está muy bajito, te he escuchado entrecortado, y tienes que ponerte polo blanco. Si no, la directora te puede llamar la atención. ¿Ya? Ya, solo es una opinión nada más, Yesenia. Gracias, Yesenia. Elisa. Hola. Buenos días, profesor. Hola. Buenos días, profesor. ¿Me escucha? ¿Estás en una botica? Algo así. Algo así, ya. Ya, muy bien, sí. muy bien, Elisa. ¿Qué pasa? Yo elegí esta carrera, farmacia, porque me gusta y quiero aprender mucho más de la rama de medicina, y así también aprovechar las enseñanzas de todos los profesores que nos va a enseñar. Eso sería todo. Gracias, Elisa. Gracias. Estoy viendo tu botica. Ya. Gracias, Elisa. Brenda.
Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Yo elegí esta carrera porque me gustaría saber más sobre los medicamentos y también me gustaría hacer, bueno, tener una farmacia que sea mía, ¿no? Quieres ser independiente, ¿verdad? Exacto, sí. Perfecto, ya, muy bien. Gracias, Brenda. Benjamín Quispe nos pregunta, ¿qué es verdad que un químico o técnico de farmacia no puede aplicar inyecciones en botica y farmacia? Es correcto, Benjamín. Si colocas un inyectable, te expones a una denuncia penal. Y si ocurre un shock anafiláctico, la mitad de la responsabilidad es para la persona que aplicó. La otra mitad es para el propietario, así no esté presente. Y bueno, está mal dicho, y la otra mitad es el profesional químico farmacéutico director técnico de ese establecimiento, porque no se pueden colocar inyectables en el establecimiento farmacéutico. ¿Sí? Profesor, no se puede. Profesor, disculpe una pregunta. Entonces, ¿por qué a veces en algunas boticas o algunas farmacias se dice, se pone inyectable y todo eso? ¿Es porque, por qué lo hacen? Porque es un negocio. Y el negocio, entre más venda, no, mejor es. Está mal, está prohibido, normativamente hablando. No es legal hacer eso. No es legal. No es legal. Y se expones a una reacción anafiláctica, y si la reacción anafiláctica no es controlada en su momento, eso conversen con sus compañeras de técnica de enfermería, se va el paciente, y eso se llama homicidio. ¿Sí? Entonces, por favor, nunca coloquen un inyectable en un establecimiento farmacéutico. Se exponen a muchos problemas. Dime, te escucho. ¿Quién me preguntó? Con receta médica. Y piden que lo coloquen. No se puede colocar inyectables. A rajatabla, no se puede. Profesor, o sea, ¿no pueden colocar inyectables en las boticas o farmacias? No se puede. ¿Y por qué, ¿y por qué inclusive enseñan? Tengo una amiga que es estudia farmacia y que le enseñan a poner inyecciones. Ya, yo te voy a responder tajantemente. En ningún establecimiento farmacéutico se puede colocar inyectables. En ninguno. Hay de por medio. Si algo sale mal, hay una denuncia penal de por medio. Ay, gracias, profesor. No sabía, la verdad. Como todos lo hacían, pensé que... Ya, pero si fuese enfermera la que coloca, tampoco. Estoy hablando que en ningún establecimiento farmacéutico se puede colocar inyectables. So, para eso existen los consultorios obstétricos, consultorio de enfermería, los tópicos de los hospitales. Esos son los únicos lugares donde se puede colocar. Porque si la enfermedad lo coloca... Dime. Profesor, usted dice que una farmacia no puede colocar inyectables, ¿verdad? Y sí. Cuando vienen a preguntar por su ampolla del mes para cuidarse, y eso ya. Tampoco pueden colocar. Sí, he dicho a rajatabla, ningún inyectable puede colocarse en establecimiento farmacéutico. La ampolla anticoagulante. Pero las farmacias también venden las ampollas de mes y todo eso. En todo caso, no deberían vender. Si usted dice que ellos no pueden colocar, porque yo he visto que compran y lo colocan. Hay que diferenciar dos cosas. El establecimiento farmacéutico, oficina farmacéutica, dos puntos, botica, farmacia, solo puede dispensar o expender productos farmacéuticos. ¿Sí? O sea, pero por ningún motivo puede colocarlos. Puedes venderlos, puedes dispensarlos, pero no puedes colocarlos. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esa parte? Ya, profesor, gracias. Pero, profesor, eso es hace pocos años, nada más que habrá salido esa normativa, esa regla, esa ley, porque yo recuerdo hace, no sé, algunos añitos atrás, colocaban, en las farmacias colocaban, en las boticas, pero ahora cuando uno va a preguntar en una farmacia, dicen, no, aquí no colocamos, pero vaya a una botica. No. Pero antes, no, años atrás, sí colocaban en las farmacias y en las boticas, ¿verdad? Mira, yo he tenido experiencia desde el año 2002, o sea, hace 18 años. Y las actividades siempre han prohibido la colocación de inyectables en establecimientos farmacéuticos. Otra cosa es que no había fiscalización. ¿Quién fiscalice esa actividad? Y por eso colocaban. Por ejemplo, hasta hace unos 5 años en Tiabaya colocaban inyectables.
¿sí? En la avenida, creo que es Arequipa, me parece, en Tiavalle colocaban los inyectables. Si tú te vas a Puno, llegas a Puno, bajas al terminal y ahí ves una botica y dice, se coloca inyectables. Si te vas a la frontera entre Cusco y Espinar, por ahí, se colocan inyectables. Todas esas cosas que están mal depende de las autoridades regulatorias locales, o sea, de las IDEMITS. Pero normativamente hablando está prohibido colocar inyectables, incluso tomar medicamentos ahí. O sea, ese vasito con agua y las pastillas, tómate, también está prohibido. Es un lugar de dispensación o expendio, no de administración, en la normatividad legal peruana. ¿Ya? ¿Sí? Claro. Y ahora también está prohibido que una técnica en enfermería trabaje en una botica y en una farmacia, ¿verdad? Porque antes sí trabajaban, sí era permitido. Incluso técnicos sanitarios. Yo en el Hospital General he encontrado técnicos sanitarios. ¿Ya? Sí. No, la norma dice que solamente dos profesionales trabajan. El profesional químico farmacéutico y el técnico de farmacia. Solo esas dos personas, nada más. No estamos hablando del propietario tampoco, ¿eh? El propietario es propietario, pero no participa. ¿Ya? Solamente dos personas pueden trabajar. Así es. Me quedan 8 minutos. Aquí en Camaná hay una farmacia, hay Inca Farma. Ahí trabaja hace muchos años una técnica en enfermería. Y es sí, Inca no. Farma. Uh-huh. Sí, eso está mal. Está mal. Uh-huh. La norma acepta técnicos de farmacia. Eso está mal, sí. Tienes razón. Claro. Sí, Valeria. O sea, si te das cuenta, entre más hablamos, más salen preguntas, más salen, y de esas preguntas se ramifica más preguntas y más preguntas. ¿Te imaginas qué tan grande y es la... Y eso que estamos así a distancia, imagínese si las clases fueran presencial, peor, todavía no nos alcanzaría 2 horas. Ah, sí, yo pensé que me iba a quedar corto con la exposición del sílabus. Disculpe, profesor. Dime, soy Joana. Yo, Joana. Sí, le quería preguntar si nos va a pasar el sílabo. Sí, el sílabo va a ir a todo esto, pero está siendo grabado. Ya toda esta clase que tenemos está siendo grabada y ustedes van a tener acceso a las grabaciones. Las ponencias también van a tener acceso a las ponencias. Y el sílabo oficial lo va a tener la dirección que imagino que les va a entregar si ustedes lo solicitan. ¿Sí? Si no, después va a tener toda la información. Yo no me guardo información. Aquella persona que se reserva la información o no enseña todo, está condenado a desfasarse, a desactualizarse, a ser obsoleto. Por eso le digo, lo bonito de la docencia es que entre más te enseño, más aprendo yo también. ¿Sí? Eso es lo bonito. Me quedan 7 minutos y no voy a alcanzar a todos. A ver, ¿cómo se pone vista galería? Ya. Señoritas, pongan sus nombres y sus apellidos en sus contactos que voy a tomar la asistencia. Profesor, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Quién es? No te escucho. Claudia. Dime, te escucho. Cualquier pregunta que tengas. Una pequeña pregunta. No, consulta ahí. De usted, profesor, los materiales de trabajo, ¿nos podría decir los materiales de trabajo de estudio? Con lo que Como te dije, van a ser exposiciones, o sea, las clases van a ser de docente alumno, ustedes van a tener los PowerPoint, va a haber trabajos grupales, va a haber evaluaciones, todo eso lo vamos a ver con tranquilidad a la próxima clase, ¿sí? Lo importante es, como les digo, al menos en el curso que muy amablemente me han asignado, es que aprendan, quiero que capten la idea, el objetivo. Que mantengan una conversación técnica con cualquier profesional de la salud. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. Muy, muy amable. Gracias. Pongan sus apellidos porque yo ya estoy pasando la asistencia. Profesor. Y si no están sus... Dime. Una pregunta. ¿Las clases van a seguir siendo por Zoom o van a cambiar? Sí. Según las indicaciones de la dirección, hasta que se establezca la plataforma del MIT, es un software un poquito complejo, no le voy a mentir, van a ser por Zoom, a menos 2 semanas. Y luego vamos a, tanto docentes como estudiantes van a estar con acceso al Zoom por ahora. Ya, profesor, gracias. Ya. Por si acaso, las que no han prendido su cámara...
Yo informo a dirección y dirección toma ya sus decisiones, que porque no han prendido sus cámaras, ¿ah? A ver. Y vamos a hacer un... ya está la asistencia. Ya, a ver, Dani, Moyo, Condori, los varones. ¿Dónde está Dani, Moyo, Condori? Di hola. ¿O has dejado solamente el usuario y te has ido a otro lugar? Dani, ya. Dani no está presente a la una. Dani no está presente a las dos. Dani tiene inasistencia a las tres. Cristian Franco, Pachapuma, Quispe. Cristian. Cristian. Hola, ¿cuáles son tus expectativas de farmacia, Cristian? Buenos días, profesor. Hola. Yo decidí estudiar farmacia para conocer sobre, más que todo, sobre todos los medicamentos. También porque me gusta la venta y también, como cualquiera de nuestros compañeros, ¿no? Abrir una farmacia o botica más adelante. Perfecto, Dani. Están bien establecidas tus metas. Gracias, Cristian. Benjamín Quispe. Benjamín Quispe. Buenos días, profesor. Buenos días, Benjamín. No, pero corre, no puedo yo ir ahí. Está viendo los micrófonos, las demás personas. Me gusta la carrera y quiero más medicina. Ya, ¿te gusta la sobre los medicamentos, más? Me gusta estudiar la carrera que estoy estudiando y saber más sobre la medicina. Perfecto, vas a aprender bastante, al menos si asistes a todas las clases. Ya, a ver, Dani, Cristian, sí, Dani ya fue. Pero... ¿qué? Habla alto, ¿quién ha hablado? Hola. Ya. Dani está ausente, ¿eh? Díganle que no tiene asistencia el día de hoy. Profesor, buenos días. ¿Puedo hablar con Daniel Ari? Ya, y vas a hacer la última consulta porque hemos terminado nuestra clase y creo que tienen otra clase, entonces tienen que asistir también con el otro docente. Ya, ¿quién quiere consultar? Dígame. Es que hace rato estaba fallando mi internet y como que no se escuchaba, no lo escuchaba, lo escuchaba entre cortes. Ya, venida, te escucho. Habla fuerte o escribe tu pregunta, como quieras. Ya le hablo. Ya, dime. Te escucho, venida. Venida, te escucho. O escribe. ¿Me escuchan ahora? Bien. Ah, ya, profesor Marco. Ah, la directora nos ha estado escuchando todo lo que hemos estado hablando, ¿ah? ¿Eh? Y va a conversar con ustedes. Yo les dije que estaba presente. No tengo que... ya, no, sí he tomado un registro fotográfico de las personas presentes. Ya tengo los nombres de las personas que han participado. Se les dijo que tenían que poner su nombre y su apellido y tenían que poner su imagen también, salvo las personas que tengan cómo justificar y ante la dirección, cómo se llama, la ausencia de video. Así que, Dani, vas a tener que justificar con la directora. Ya, ¿alguna pregunta más? Ya son 10:30, ya termino mi parte y van a quedarse con la directora del instituto. Ella va a hablar con ustedes. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Dime. Profesor, para cerrar ya que va a terminar las clases, yo quisiera hacerle una pregunta a usted, lo que usted mismo nos preguntó a nosotros. Reiterar la pregunta para usted ahora, como a modo de que nos pueda aconsejar también. Usted,
¿Por qué eligió la carrera? O sea, ¿por qué estudió químico farmacéutico? ¿Qué fue lo que le impulsó a seguir, a buscar esa carrera, lo que es químico farmacéutica, y poder estudiarlo? Dice la historia que yo era un niño que desde chiquito le gustaba jugar con los tubos de ensayo. Tubos de ensayo, materiales de laboratorio. Y así, cuando lavaba los platos, mezclaba los colores. Entonces, mi padre me sugirió que hice farmacia porque era una carrera de investigación. La carrera de farmacia tiene muchas ramas, ¿sí? Y entonces, me incliné hacia esa carrera. O sea, porque me gustaba investigar. ¿Qué pasa si mezclo el permanganato de potasio con un ácido? Se decoloraba. Y cosas así, ¿no? Un poco de colorcito en la imagen. Pero bueno, como digo, tiene tanta amplitud la farmacia que yo me he dedicado más que todo a la parte de asuntos regulatorios, la normatividad. ¿Sí? Yeah. No quiero quitar más tiempo a la directora, va a hablar con ustedes, entonces ya me cuenta qué les dijo, ¿ya? Listo, gracias, me despido. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. A mí no me preguntó. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Adiós, profesor. Hasta luego, profesor. Buenos días. ¿Cómo están todas mis queridas alumnas y alumnos? Buenos días. ¿Cómo está la especialidad de farmacia? Buenos días. Buenos días, doctora. Muy bien. Cierto, estoy frente a las aulas virtuales de todas las especialidades que en este momento están dando clases. Atenta una, otra máquina para ver cómo se van desarrollando las clases. Hasta el momento todo estuvo normal, todo estuvo bien. Yo quiero reforzar algunos aspectos importantes que considero se deben remarcar el día de hoy para que mañana tengamos una mejor clase y un mejor contacto también. Bueno, quiero responder algunas inquietudes que he ido captando en el desarrollo de la clase. En primer lugar, recomendarles que siempre suele haber algunos problemitas de internet, sobre todo en algunas zonas donde la señal no llega con claridad. Por lo tanto, ustedes van a ir detectando ya algunas situaciones especiales que van a tener que superar. Hay aspectos que pueden ser nuestros, fallas nuestras, como por ejemplo que un día vengamos y no hay energía eléctrica, ¿no? Entonces por ahí les mandaremos un mensajito telefónico para ver cómo reemplazamos o cómo sustituimos la clase. Y puede haber de parte de ustedes también que olvidaron cargar su celular anoche y cuando van a ver la carga está baja. O tal vez les están faltando megas. Acá me reporta y dice, no pueden ingresar por motivos del internet. Como digo, tienen que buscar el punto más importante donde llegue el internet con más fuerza en la casa, en el patio, en algún lugar, de acuerdo a la zona donde vivan. Acá en Pedregal hay zonas o asentamientos en los cuales la señal no llega bien. Entonces, solucionar eso. Y en Camaná hay un problema enorme por internet también, sobre todo en la zona del centro. Así que traten de ubicarse en el lugar más estratégico y más adecuado para el tiempo que significa sus clases sincrónicas. ¿Bien? ¿Me escucha? ¿Se escucha? Hola. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? No se escucha nada. Parece que salió.
La Miss se fue. Terminaron las clases, no escucho a la Miss. No, todavía, creo que se le fue la señal hoy. Es internet. No sé si soy yo, pero creo que la señal está un poco rara. Chicos y chicas, una pregunta, ya que la directora creo que se ha cortado. ¿No saben si hoy día va a haber clases nuevamente? Porque escuché al profesor que dijo que después de esta clase va a haber otra. ¿Verdad? Pero yo vi que en el horario... No, yo creo que no hay clases de nuevo. El horario está para... Nosotros somos turno mañana. Sí, estamos en turno mañana. ¿Por qué? Sí, el profesor se refería al de turno tarde. Estamos en turno mañana hasta las 10:30, pero de ahí ya no... Mañana nos toca de las 10:30, creo que hasta las 2:40, ¿cierto? Mañana. Mañana. Vamos a hacer, ustedes mismas están dando a conocer que sus megas se van rápidamente y si estamos perdiendo tiempo, varios de ustedes están perdiendo sus megas, ¿ya? Entonces, por favor, quiero volver a recalcar, por si no me han escuchado, nuestra plataforma oficial será Google Meet. Estamos en estas semanas que nos están haciendo los enlaces correspondientes y hasta mientras trabajamos por Zoom. Se ha enviado a todos los estudiantes registrados por matrículas el Zoom con el link para el ingreso. Si dentro del grupo tenemos estudiantes que no están matriculados, por favor registren su matrícula o regularicen lo más pronto posible. ¿Bien? También decirles de que, por favor, como muy bien les ha dicho el profesor Marco, en el lado derecho donde está el listado de los estudiantes, nosotros estamos tomando e indicado que tomen fotos para evitar la pérdida de tiempo tomando lista. Entonces, ¿qué sucede? Que los docentes van a tomar fotos, pero hay varias alumnas registradas con el teléfono del hermanito, con el teléfono del esposo, o registradas de repente con ciertas claves, con un hombrecito cariñoso, afectuoso que les llama. Esta manera, este medio va a ser oficial, por lo tanto debe tener su foto, sus apellidos y sus nombres, para que puedan tener un buen registro de la asistencia. De lo contrario, vamos a tener lugar a riesgos de que de repente no le registren la asistencia, ya no es culpa mía ni del docente, sino de ustedes que no van cumpliendo las indicaciones. Tercero, debo decirles, por favor, de que deben ingresar a las reuniones correctamente presentados, polo institucional, y ¿por qué insisto? Porque el modelo debe ser igualito para todos, con su logo en el bolsillo, bordado. Y trabajar lo que es el rincón de trabajo con el logo en la parte posterior, ¿eh? Entonces, esos son aspectos también que van a ver la imagen. Y bueno, el pedido de que en el lugar que estén recibiendo sus clases, por favor, debe haber siempre un espacio en el cual ustedes tengan su cuadernillo, su cuaderno de notas, su lápiz, su lapicero, porque a algunos sí se les ve muy, muy atentos a la clase, tomando notas, pero a otros estudiantes se les nota distraídos, como que si están en un lugar poco adecuado. Hablaba yo antes de que se corte la comunicación correcta, hablaba yo de las horas sincrónicas y asincrónicas. Sincrónicas son las que estamos en sintonía, comunicados, nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Y hay una comunicación verbal y hay una comunicación gestual a través de mis expresiones, movimientos de cabeza, mis manos, etc. Igualmente yo percibo en ustedes eso, percibo cuando están en atención y percibo cuando están mirando para allá, o están haciendo otras cosas, o están riéndose, o están así y están conversando con otra persona. Entonces, eso dificulta y disminuye la atención de los demás, de sus compañeros. Tengan en cuenta que ustedes están viendo su imagen en la pantalla y uno se distrae, hasta el docente se distrae en observar qué están haciendo. Así que nos concentramos. Horas sincrónicas, todos en sintonía. Horas asincrónicas
son las tareas que nos dejan los docentes. Ese tiempo que nos toman las tareas está considerado dentro de las horas académicas. Dos, que son las que el docente nos hace la explicación, y el resto de horas, mínimo dos, donde ustedes van a hacer la tarea. ¿Para qué sirve la tarea? Para reforzar los aspectos teóricos y expositivos que les haya hecho el docente. ¿Bien? Entonces, ahí, hasta ahí estamos con las horas sincrónicas y asincrónicas, que definitivamente las vamos a tener que manejar hasta cuando tengamos, pues, ya una fase presencial, que yo considero que se va a poder dar con mayor libertad y con mayor posibilidad cuando estemos ya todos vacunados. Lamentablemente, la vacuna se va a convertir en un requisito para que volvamos a las aulas. Bien, yo escuché por ahí también algunas inquietudes y algunas preguntitas, por favor, vuelvo a insistir. Cuando ustedes preguntan estas cosas, me da la impresión como que no han estado atentas o no han llegado los mensajes anteriores. Seguro que se ha matriculado recién, y no, y no se han enterado o no le han puesto atención. Por favor, las clases van a ser en Zoom. El link es un link diferente cada día de acuerdo al nombre del docente. Ustedes deben tener su horario impreso a un costado donde ustedes hacen sus clases. Para ver, uy, ¿con qué profesor me toca hoy? Es con este link que debo ingresar. Poner también mucha atención a su horario, porque hay días, que son varios, que entran 8:30 y terminan 10:30, 10:45 y entran de otro grupo, ¿bien? Pero hay días que están entrando a las 9. Entonces, hay que observar todos los días su horario hasta que se lo aprendan de memoria, ¿bien? Para que no cometan errores y no gasten también sus megas. Porque si ustedes están, empieza su clase 8:30 y están desde las 8 esperando su clase conectados, van a perder sus megas media hora. Entonces van a tener que aprender a ser ya más prácticos y entrar pues unos 5 minutos antes para que la hora exacta que entre el docente, que siempre les dan 2 o 3 minutitos adicionales, ustedes ya estén conectados. No tengan miedo de que me voy a quedar afuera porque el Zoom es bastante amplio y va a dar oportunidad a que todo, ningún grupo, de ningún turno, de ninguna especialidad, sobrepasa la opción del Zoom. ¿Qué quiere decir esto? Que el Zoom va a albergar a todos, así que no se desesperen por quedarse afuera. Eso era preocupación la semana pasada porque estábamos hablando del total de los estudiantes, pero ahora ya no, porque están divididos de acuerdo a la especialidad y al número. Muy bien, yo escuché por ahí algunas preguntitas que no se preguntó o que le preguntaron sobre todo al químico Marco. No sé cómo les habrá dado la respuesta, pero yo quiero puntualizar. Hay personas que estudian con nosotros con la idea de poder terminar su carrera y abrir un negocio como es una botica, ¿no? Decirles que cualquier persona puede abrir una botica, cualquier persona natural, pues simplemente tiene el capital y abre la botica. Lo que necesita es un regente. Si no somos químicos farmacéuticos con título universitario, no podemos hacer regencia. Pero sí lo que se puede es contratar un regente. Que le llaman un regente, una persona que te va a dirigir, regentar. Pero hay otros que solamente ofrecen otros químicos, plaqueo. ¿Qué es el plaqueo? Te dan su nombre, todo para que figure en la botica y es la persona que viene por lo menos pues, una vez a la semana o una vez al mes a dar una revisada de todo lo que se da. El profesional técnico que se forma en las aulas de Carmen es el profesional técnico en farmacia en este caso. Y para mí, chicas, ha sido bastante, bastante interesante, yo misma, porque ahora hemos abierto una botica en cada una de las sedes, estamos en ese proceso en la de Pedregal. Para mí ha sido muy gratificante ver que realmente quien mueve la botica es nuestro egresado. Van a ser ustedes. ¿Por qué? El regente solo plaquea, pone ahí su nombre y ahí viene, ¿y cómo van? ¿Y qué esto, lo otro? Viene el cuadernito para cumplir con la supervisión de la DIREMID, etc. Pero realmente quien mueve todo el negocio son ustedes, los profesionales de farmacia. Entonces, para mí, una gran cosa, aprender a manejar, a administrar, a manejar tu negocio y que tengas un regente para el plaqueo, ¿no? Entonces, es así. Eso les hago de conocimiento para que ustedes sepan.
y que no se sientan de repente, ah, no, a mí me dijeron, puedes abrir tu botica, puedes abrir tu botica, pero vas a necesitar una referencia. Eso no es límite. Quien mueve todo es el profesional técnico en farmacia. Es por eso también que considero ahora súper necesario que los estudiantes pongan sus cinco sentidos en su formación. Esta carrera, las carreras de salud no son como las otras, ¿no? Que hoy día voy a clase, mañana no, no me importa. No, son carreras bastante exigentes y exigidas. Y asuman que el reto que ustedes están tomando es para tener una buena labor o un buen desempeño como estudiantes, porque a futuro, su trabajo va a ser bastante importante y delicado. Muy bien. Bueno, yo hasta ahí he contestado algunas inquietudes que he captado a través de la pantalla que ustedes preguntaban y hacían. Vuelvo a reiterar, el horario es 8:30 de la mañana y algún día entrar un poquito más tarde, que es a las 9, porque 10:30 entra otro grupo, y estudiamos solamente en la mañana las horas sincrónicas. Las asincrónicas las hacen en casa. ¿Qué pasa con los alumnos que trabajan? Puede ser que, la idea es que ustedes se imaginen que están viniendo al instituto desde las 8:30 de la mañana hasta la 1. 2 horas antes del recreo, ¿no? 2 horas tiempo, van a tener clase con su profesor. Y el profesor les va a dejar talleres o tareas a desarrollar para las siguientes clases. Entonces, ustedes entran del recreo a las 11 de la mañana y hasta la 1 deben estar haciendo sus tareas. Como quiera, que es difícil que nosotros esto lo podamos coordinar o de alguna manera supervisar en casa, dejamos libertad para que ustedes o continúen hasta la 1 o en la tarde se dan un horario de 3 a 5, de 5 a 7, y bueno, los que trabajan de repente de 7 a 9, ¿no? Ahí ya se va a ver la responsabilidad de ustedes para con sus clases, para el cumplimiento de sus tareas y también para su rendimiento. Recordarles, ¿no? O sea, desaprobar, es difícil levantar una nota cuando ya te desaprueban las primeras notas, ¿bien? Entonces, esas dos horas tiempo que vienen a ser 120 minutos es para sus tareas. Es por eso que en esta modalidad se les deja bastante tarea. Y hay que estar revisando. Si el profesor Marco no dejó tarea, ustedes tienen que estar entrando en internet para que algunos aspectos que él les haya mencionado en supervisión, calidad, etcétera, ya vayan siendo motivo de investigación de parte de ustedes. ¿Bien? Entonces, ese es mi mensaje, el corolario de esta mañana para finalizar el tema. Y ver también lo de su internet, por favor, sus megas, las zonas donde están ubicadas, porque ese es uno de los problemas más fuertes que se presenta en el grupo. Yo les garantizo, el problema no viene de este lado, el problema es del otro lado. Entonces, prográmense, carguen sus teléfonos. Yo sé que hay teléfonos que los usa el hermanito chiquito para iniciar, o usa el hermanito secundaria y cero. Entonces hay que hacer un horario bien programado, de tal manera que el teléfono esté siempre cargado y operativo para que ustedes no pierdan sus clases, ¿no? Muy bien, entonces, mis queridos alumnos, mis alumnas, que son las que más ven en la pantalla, nos estamos viendo el día de mañana. ¿Puedo responder alguna inquietud de parte de ustedes, por favor? Si es que hubiera alguna preguntita, ¿algo? Muy bien. Entonces nos vamos, si no hay preguntas, me despido por favor y augurándoles que si hoy día ha sido bueno, mañana va a ser mucho mejor y lo siguiente es mucho mejor todavía, porque hoy día hemos pasado ya la prueba del inicio, ustedes para ingresar a su plataforma, a su clase y nosotros también para ver, ¿no?, cómo se desarrolla la clase. Vamos a ir encontrando algunos problemitas chiquititos en el camino, ¿no? Como por ejemplo, se me acabaron mis megas, ¿qué hago? ¿Cómo me organizo? Vamos a tenerlos, pero juntas los vamos a superar todos. Muy bien, así que nos preparamos. Mañana tenemos un lindo, bonito día también de clase para compartir. Compartan esa experiencia con su familia, con sus hermanos, con los papás, porque lo que han iniciado hoy es una etapa bastante importante y que va a marcar su rendimiento y, por qué no, su carrera. ¿Bien? Así que, si no hay preguntas, a ver, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Si no hay preguntas, me despido, nos estamos comunicando y viendo el día de mañana. Cuídense mucho, chicas. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana. Hasta mañana, Miss.
Chao, Brenda. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana, mis. Hasta mañana, mis. Chao, chicas. Chao a todos. Un beso grande para ustedes. A preparar su ambiente bien bonito. Su lobo. Nos vemos con su polito blanco bien bella. Chao, chao.